Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Bienvenidos a la primer sesión de Happy Hour de One Shot. Esto es el primero de los próximos 2 meses que tenemos con One Shots de juegos raros. Hoy tenemos Over the Edge con el equipo de D&D Latino. Chicos, muchas gracias por venir. Recopado que estén acá. Gracias a vos. Gracias. Gracias a ti por invitarnos. Este juego es muy extraño. Ya van a ver de qué se trata. Voy a tratar de no alejarme mucho de la idea principal del juego, pero sepan que es un juego raro, que es un juego donde todo puede pasar y rara vez importa algo. Así que todo vale. Antes de hacer cualquier cosa, tengo que ir a los anuncios. Acá estamos. Esta semana tuvimos un par de cosas muy copadas en el canal. El martes empezó un nuevo stream. Tenemos un nuevo stream de ratas en las paredes, que es una vez cada 15 días. Pero el martes que viene subimos el video a YouTube para que esté. Dirige Adria, que está por ahí en el chat y está en el Discord nuestro siendo mod. También juega Nutria, Sabri y Fausto. Recopado todo lo que está pasando ahí. Además tuvimos el Dema Responde con Puel, el barro del D&D, con un montón de noticias de D&D. Todos los meses que pasan de D&D decimos, bueno, va a haber 2 o 3 cosas para hablar con Puel. No, es 1 hora y media de noticias nuevas, de cosas que van a pasar. Así que genial. Tuvimos una sesión recopada con Anurem, un poco diferente a las anteriores, pero terminó todo en un lugar muy interesante para los jugadores. Espero que les guste. Y bueno, ese hoy el estreno de Happy Hour de One Shot. Este sábado vamos a anunciar el próximo invitado del podcast, que va a ser este próximo miércoles. Así que estén atentos. Muchas gracias a WJ Laser por patrocinar nuestros últimos videos, que nos envió unas cositas en el chat. Va a aparecer el link a su tienda de Instagram. Si usan el código Taberneros tienen un descuento. Tiene de todo. Bandejas de dados, torres, bolsas, cajas, de todo. Miniaturas, cosas. Yo tengo esta torre de dados que para mí es mi favorita porque no ocupa nada de espacio y la puedo tener en mi bandejita. Es genial. Y somos parte del grupo de embajadores de D&D Latinoamérica. Tenemos esa responsabilidad en el canal. Es un grupo de Facebook en el cual pueden ir a charlar sobre D&D, subir memes, buscar partidas y demás. Está re bueno. Si se quieren sumar, lo pueden hacer con ese link. Bueno, y sin más, voy a aprovechar y presentar un poco a los chicos acá. Gracias por estar. Viejos amigos del canal, los de D&D Latino. Creo que desde ya de los primeros en extender un saludo a nosotros. Me acuerdo, una de mis primeras entrevistas fue con ustedes, de hecho, con Aaron y Ramsés. Así que bueno, cuéntenos un poco de ustedes, chicos. Creo que esto va a caer en Ramsés. Ramsés. Sí. Dice que usted es el líder. El fundador. El líder espiritual. Sí, dice que fundé esto, pero realmente yo me senté a ver qué pasaba, asumiendo la responsabilidad. Pues nosotros venimos de una comunidad de rol llamada D&D Latino, que como el nombre lo dice, nos centramos principalmente en jugar D&D quinta edición. No estamos peleados con otros sistemas, pero es lo que nos gusta. En este caso, es un poco... Bueno, es interesante el que vengamos a jugar un one-shot de un sistema del que no sabía absolutamente nada hasta hace como una semana. Nunca he visto el manual. Bueno, cuando Leon lo enseñó. Así físicamente, pero por lo demás no tenemos idea. Vamos a ver cómo resulta esto. Y nos acompaña Aaron, que es el amigo con el cual fundé esta comunidad, y también Nico, que fue de los primeros en añadirse. Sí. Que yo quiero aquí hacer una aclaración. Este es como un sueño para Nico, porque Nico realmente es tu fan. Gracias. Es tu fan, o sea por Nico, fue que te conocimos. No sabía. Y siempre fue que qué grande. Se barajó el chiste interno en nuestra comunidad de que Nico te conociera. Encima, no, bueno, gracias, Nico, una masa. Encima, recién estábamos charlando antes del programa y vive a 4 cuadras de mi casa. No vive lejos para nada. Acá nomás. Bueno, de nuevo, gracias. Yo siempre paso por el Discord de ellos. Nunca comento nada. Muy de vez en cuando hago algo. Pero veo muchísimo movimiento de gente. Un montón de mesas, un montón de one shot. Hay de todo en D&D Latino. Así que si quieren ir, va a aparecer el link en algún momento ahí en el chat. Vayan, son geniales los chicos. Sí. que otra cosa. Sí. Sí, ahí va. Bueno, ahora sí. Vamos a hablar un poco de Over the Edge. Ya dije, en resumidas cuentas, de qué se trata el juego. El setting del juego es una isla en el Mediterráneo, en el cual muy pocas cosas son ilegales. Y las que son legales rara vez están controladas. En general, los funcionarios del gobierno y de cualquier oficina o fuerza gubernamental son en su mayoría corruptos. La gente tiende a tener que valerse por su propia cuenta y tener que lidiar con maleantes en cualquier aspecto de la vida. Un escenario tal vez diferente a lo que todos conocemos, ponele, en Latinoamérica. Sí, 3 países aquí y es un calco. Sí, y resumimos a los 3. Fantástico. Bien. Pero hoy vamos a jugar algo diferente. Hoy, la misión de hoy nos lleva a la isla esta, conocida como Al-Amarja. Al-Amarja tiene, al tener esto de que rara vez se controla algo, el contrabando es inmenso. Lo que sí sucede es que tiene cosas muy particulares, casi únicas, que solo suceden ahí, o solo se pueden conseguir en ese lugar. Y solo se pueden consumir ahí adentro también. Así que muchas veces hay gente que quiere extraer cosas, importar cosas de la marca, pero rara vez tiene éxito. Hoy nos encontramos en un pequeño cuartel mirando unos archivos de diferentes soldados retirados o a punto de, o con potencial, eligiendo a un grupo que se va a encargar de recuperar un artefacto. Artefacto que quizás, si llega a manos peligrosas, puede significar el fin de todo lo que conocemos. El primer archivo que mira, una cara conocida. Su nombre y apellido están tachados con un marcador negro y solo dice Machete. Contanos, Ramsés, ¿qué está haciendo Machete? Machete se despierta en su pequeño apartamento con olor a cerveza barata, rancia, regada por el piso. Quizá un poco olor a orines. Quizá la noche anterior que llegó ebrio no alcanzó a ir al baño. Básicamente de sí. Él sencillamente está tratando de ahogar con alcohol a sus demonios internos. Estos que no lo dejan existir. Por eso, la mayor parte del tiempo está alcoholizado y o drogado. Con fármacos que controlan su ya incipiente psicosis. Probablemente se levanta del suelo sosteniendo su cabeza apenas con sus manos y no piensa que se le va a caer. Y se pone a revisar su correo. Hay una carta. Rápidamente la identificás. Dice clasificado. Hay una dirección. Ella la conoces. Hay que ir al cuartel. Quizás sea hoy el día en que al fin muera. Machete arruga la carta, la arroja al suelo y se dispone a salir. Bien, ¿cómo? O sea, sé que estamos hablando del mismo Machete, todas las personas creo que entienden la referencia, pero contame la apariencia de Machete, o al menos decir Machete. Sí, Machete tiene... Es un hombre de ascendencia latina, de aproximadamente 60 años de edad. Tiene una cara curtida en arrugas, por todo el cuerpo, tiene tatuajes que se nota que se hizo en la prisión, así como una gran cantidad de cicatrices por todos lados. Cabello largo, aproximadamente como el mío, pero de un tono más oscuro, y una mirada como la de estos perros viejos que nada más están esperando morir. Bien. Y si quedó alguna duda, es el machete que todos conocemos. Tal vez diferente, tal vez no. Jason Stigman se levanta, me imagino. ¿Qué está haciendo? En este momento, Jason Stigman está hackeando la computadora del Pentágono. Con mi supercomputadora de 16 MHz de procesador, 500 MB de disco duro y 12 MB de RAM. Además, en paralelo estoy desencriptando las cartas del Pentágono para poder ver qué misiones están siendo usadas en este momento, cuáles se están implementando. Y la verdad es que desde hace tiempo que quiero entrar a una misión importante de la academia. Será el momento de que Jason Stigman al fin se haga famoso y aprenda de los mejores. Entre todas esas encontrás una carta que tiene tu nombre, que al parecer la encontrás en un lugar que tal vez no te gusta. Está junto con otras en una carpeta que dice descartados. La carta te llama a una misión, pero al parecer no te están considerando. De todas maneras, vos podés manipular ese archivo. Es verdad. Esto no puede ser. A pesar de haber fallado las pruebas físicas, puedo cambiar esto. Quiero intentar cambiar el resultado. Bien. Vamos a la primera tirada de la noche. Me gusta eso. Solo porque quiero intentar. Hacer una tirada de... vamos a ver cómo se funcionan las tiradas. Es bien sencillo todo el sistema de Over the Edge. No se complica en nada. Cuando alguno de los personajes intenta hacer algo, cuando alguno de los personajes intenta hacer algo, tira hasta 12 caras. ¿Cuántos dados tira? Si no sabe nada de eso que quiere hacer, tira 2 dados. Si tiene algo que diga que sabe hacer eso, tira más dados. En este caso, el personaje de Aaron, si no me equivoco, tira 4 dados, ¿no? ¿Mm? Porque él sabe el tema de hackeo. Bien. Sin muchas complicaciones. 15, un montón. Evaluás todas las posibilidades ahí en tu computadora de no sé cuántos megahertz. ¿Cuál es el mejor camino, el más fácil para sumarte a esta misión? Como un as del mouse, agarrás, mantenés apretado el clic y arrastrás tu archivo a aceptados. Éxito. Ya estás adentro. Me pongo entre los 3 mejores y veo los otros nombres y digo, no puede ser, también los contrataron a ellos. Mientras tanto, en otro lugar de la tierra. Jeff Kowalski. Sí. ¿Qué está haciendo? Jeff, pared de hielo, Kowalski, a sus órdenes. Jeff, como todo buen militar, se levanta temprano. Para algunos capaz demasiado, pero a él no le importa. Se levanta a 5 de la mañana, intentando no levantar a su esposa, que está 8 meses embarazada. Levantarse ven... ya Jeff tiene unos 40 años largos, pero su cuerpo es musculoso de años y años de entrenamiento. Por todo su cuerpo pueden ver diferentes tipos de cicatrices, cada una contando una historia. Heridas de navaja, bala, granadas. En su antebrazo tiene un tatuaje de un 100 pies. Él se levanta y primero va a desayunar. Un desayuno saludable. 5 yemas de huevo, huevos revueltos, tocino, unas chuletas de cerdo, Y eso para de entrada. Luego de eso hace sus entrenamientos matutinos y ignora en el cesto de basura una carta que le llegó del ejército, en que le notifican que dentro de poco lo van a retirar. Pero él siente que todavía tiene algo que dar, que entregar todavía. Y ahí es cuando, a la mañana, cuando lo espera al tipo del correo, que siempre viene temprano, 7 de la mañana, pero Jeff desde las 6 ya lo está esperando. Y bueno, cuando le da las cartas, él empieza a revisar y seguramente encuentra tal vez el mensaje que él está esperando. Irse con su último Last Dance. Exactamente. Detrás de la carta de invitación a la fiesta de retiro está la última misión. Voy a decir... Ah, perdón. Dale. Voy a decir... Enriqueta, planchame la camisa. El deber me llama. Por la ventana se asoma una mujer de similar edad, saludándote, diciéndote que tu uniforme ya está listo. No, sí me gusta. Por eso me casé con vos. Horas más tarde, cada uno llega al cuartel que tiene que ir. Se sube un helicóptero que los lleva al cuartel general. ¿Vamos cada uno en autos diferentes? En helicópteros diferentes. Ah, en helicópteros. No, okay. ¿Qué es esto de usar autos? Me encanta la animación. Llegan. Se bajan del helicóptero, se saludan con los pilotos de aviones, que están todos con los mismos lentes de sol, caminando con el casco en la mano. Salen aviones. Grupo de soldados entrenando, corriendo, haciendo cánticos militares. Amo el olor a la instrucción militar en la mañana. Machete odia volar. Saludos. Oh, Dios. Creo que alguien se perdió. Alguien perdió un hijo. Pequeñín, ¿perdiste a tu papi? No soy un pequeñín. Mi nombre es Jason Stigman. Vengo aquí a la misión especial, a la isla. Moriremos todos. Es una broma. En eso se acerca uno de los generales, tal vez con la mejor reputación de todas. Es viejo, hace mucho está en ejército. Ya como que esta vez parece de verdad que se va a retirar. Muchas veces lo amagó, lo anunció, pero nunca lo hizo. Tiene barba blanca, cara de bueno, cejas blancas. Siempre trató bien a todos, pero siempre fue súper responsable. Es el general con menos baja del ejército y con el archivo más limpio de todos. Tiene un montón de medallas, pero no usa todas en el traje. Usa las que a él más les importa. Y hoy se presenta ante ustedes con su traje verde y camuflado, lo cual lo hace difícil distinguirse entre el resto de todas las otras cosas verdes camufladas, porque así está pintado todo el cuartel. Aparece frente a ustedes. Ustedes tres nomás. Bien, síganme. Camina y todos lo saludan. Oh, no lo había visto. Lo lleva a un pequeño cuartel en un costado. Bueno, tomen asiento, por favor. Hay una mesa larga, rectangular, llena de papeles. Y en uno de los rincones, un soldado de rango bien bajo. Un cabo. Dale, Liz. Machete se sienta y sube las botas, a la mesa. Ya se va a sentar. Se va a sentar al lado y va a decir... Ah, dale. Vieja momia, no sabía que seguías vivo. dirigiéndose al general. Todavía no me alcanzó la muerte, pero yo lo voy a hacer, ¿eh? Los mira a los demás. Solo quería decir que es un honor estar aquí. Son verdaderas leyendas. General, señalándolo al niño, ¿esto es una broma o va a venir con nosotros en serio? Fue reclutado entre los mejores expertos de reconocimiento que tenemos en el cuartel. Él se va a encargar de encontrar lo que tienen que buscar y llevarlos a un lugar seguro. El cabo que está ahí atrás, sosteniendo el botón del proyector, lo mira a Jason Stigman y vos lo ves, te reconoce, estuvieron juntos entrenando, se graduaron juntos. Él está acá manejando un proyector y a vos te estás mandando una operación secreta. Está muy confundido. Trato de ocultar mi rostro entre los papeles. Bien. Soy el General Gutiérrez, como ya deben saber. Y tengo el honor de que esta sea mi última misión con el ejército antes de retirarme. Ahí lo mira Kowalski. Así que vamos a hacerla bien, vamos a hacerla rápido y seguros. Dale. Aparece un mapa de la isla de Al-Amarja en el proyector. Al-Amarja, como ya saben, una isla de lo más misteriosa y extraña, de la cual siempre tuvimos que protegernos. Hoy nos encontramos ante una posibilidad de recuperar cierto artefacto tecnológico que nos va a traer excelentes fuentes de información. Y es su deber recuperarlo antes de que caiga en manos enemigas. Como ya saben, no podemos esperar y que caiga en el ejército verde. Así que nosotros, el amarillo, vamos a tomar control de eso. Dale. El proyector cambia una vez más. Les muestra un aparato que parece una caja con muchas luces, muchas rueditas de engranajes. Parece como más tecnológico futurista de lo que, de lo que es el resto de las cosas que son con cable, botones, válvulas tal vez. No sabemos bien qué es, pero al parecer tiene acceso a todas las computadoras de los diferentes gobiernos y es nuestro deber recuperarlo y destruirlo. Tal vez investigarlo antes, pero destruirlo es el fin. Así que espero que estén listos en las próximas 2 horas porque es cuando sale su vuelo. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo exactamente eso entra en las computadoras? Parece bastante grande, o esa es una foto estampeada. Mi trabajo es recuperarlo. De los cables y esas cosas se encargan estos. Y señala al que está sosteniendo el proyector y a Jason. Claro. Yo siempre dije, no sé por qué usamos computadoras. Con las hojas, los libros, los archivos ya es suficiente. Sí, además es más fácil destruir las cosas que ya no usamos. Las quemamos. Claro. Sí, si le contara las cosas que yo he quemado. Recuerdo una misión... no importa. Las computadoras son el futuro. Les aseguro que en el futuro cada uno tendrá una computadora en su bolsillo. ¿Cómo entraría eso en mi bolsillo? Claro. Veo los bolsillos de mi camisa, de mis pantalones. Bien. General, no ¿es realmente necesario destruir el artefacto? Parece ser muy valioso. Nuestras misiones son recuperarlo. El destino de eso va a depender de gente que está más arriba que nosotros. Si tiene real valor, probablemente nos lo quedemos. ¿Y qué nos ofrecen exactamente estas personas que mueven los hilos? Le señala al chico ese que está con el proyector. Lo saca de la habitación, dejando solo la luz blanca contra el rostro de pelos blancos de este general. Y como es bastante barato lo que tenemos para ofrecerte. Ya sabes lo que querés. Nosotros también podemos olvidar un pequeño asunto llamado la playa de Perú, ¿no? Sí, creo que sería suficiente. Me parece correcto. Lo mira a Stigman. ¿Y vos? Si no me equivoco, te vendría bien un poco de reconocimiento. A menos que quieras seguir pasando fotos en el proyector. La verdad es que sí necesito algunas medallas. Y lo mira Kowalski. Dinero. Sí, un niño no es barato. Exacto. Como dije, tienen 2 horas para prepararse, estén listos para cuando salga el avión. Ah, una pregunta, perdón, no sé si ya lo dijo, pero ¿dónde exactamente está guardado este aparato? En el avión va a tener todos los archivos necesarios para intentar la misión. Por ahora, con que sepan, es suficiente. Desde más está decirle que estas misiones secretas y no le van a decir a nadie. Y si alguien les pregunta, ustedes están por su propia cuenta y nadie sabe que están ahí. Bien, ¿puede retirarse? Señor, sí, señor. No. Esto es secreto. Está bien. Exacto. Tenemos que susurrar. Exacto. Señor, sí, señor. Machete saca como estos antifaces para dormir, se lo pone y dice: despiértenme en 2 horas. Bien. ¿Van a hacer algo o adelanto las 2 horas? Yo te drama. Ah, pues yo por mí lo adelantamos, ¿no? Me tomará 1 hora actualizar el sistema operativo. Oh, Windows 95. No, todavía no. 92. 3.1 tiene. Era el 3. Windows 3. Bien. 2 horas más tarde caminan por la pista de los aviones con el sol cayendo en el horizonte, lento, como soldados marchando a todas las misiones secretas. Hay otros grupos caminando lentos hacia los aviones, cada uno a diferentes lugares. El avión al que se dirigen ustedes es un avión de carga enorme que parece estar vacío porque la puerta de atrás está abierta. Adentro hay un solo archivo y 3 bolsas de dormir. Se suben, el piloto los saluda. Espero que sepan saltar en paracaídas. Por supuesto. ¿Trajeron paracaídas? Sí. Ahí adentro, no se preocupen. Se suben al avión, la puerta cierra. El avión lento y pesado gira, da vueltas y eventualmente despega. Jeff, ¿cómo se supone que esto es secreto? Voltea a ver el inmenso avión. Imagino que vamos a volar muy alto, por encima de las nubes, y no se van a enterar nada. O nos van a echar a algún lado del océano en paracaídas, nosotros vamos a tener que nadar hasta ahí. Es habitual. Sí. Aprendimos esto en la academia. Se llama salto jalo. Saltamos y caemos. Y en silencio y luego con paracaídas evitamos morir. Escucha, muchacho. No estás mal. Esto no es la academia. Los libros no te pueden enseñar todo. Esto es la vida real. Si quieres estar en esta misión con nosotros, tienes que saber 3 cosas. Primero, mantén tu cabeza enfocada en la misión. Segundo, siempre nos cuidamos las espaldas. Entiendo. ¿Cuál es el tercero? No tienes rango para saber el tercero. Entiendo. Bien. Entre los papeles que están ahí, les dice la misión. Ustedes se tienen que encontrar con un contacto de la isla, al cual solo tiene un nombre llamado Sabandija. Para encontrarse con Sabandija, efectivamente van a saltar en paracaídas en mitad de la noche hacia el mar, nadar hacia la isla y ahí los va a esperar un taxi. Ese taxi los va a llevar al lugar donde se encuentra Sabandija. Él les va a decir dónde se encuentra el aparato. Después tienen que retirarse al mismo lugar donde los va a estar esperando una lancha. Esa es toda la misión. Así de sencillo. Bien. Un martes de la noche cualquiera. Bueno. Machete, quiero decir, antes de que empecemos la misión, es un honor trabajar contigo. He escuchado mucho de ti. Espero que nada bueno. Tú sabes lo que hay en tu archivo. Que sí lo sé. Bueno, piloto, ¿cuánto tardaremos en llegar? Unas horas. Van a saltar de madrugada, así que duerman un ratito. Tienen tiempo. Bien. Machete entra a su bolsa de dormir. Jeff va a esperar a que todos duerman y después va a dormir último. Bien. ¿Jason? Yo estaré mirando los archivos del resto por unos minutos y luego me pondré más equipo del necesario para la misión. Bien. Los archivos del resto en su mayoría están redactados o clasificados o le faltan hojas. Claramente todo a propósito. Y además vos comparás con los tuyos, que el tuyo es un folio que tiene una sola hoja que dice tus datos personales. El currículum para el primer trabajo. Claro, sí. Una cosa, sí. Machete se levanta un momento, nada más para voltear a ver a Jason y dice: chico, si me despiertas antes de tiempo, sabrás por qué me llaman Machete. Y se vuelve a dormir. Yo me levanto y digo: es porque tiene machete. Sí, creo que eso puedo inferir. Apagaré la computadora por ahora. Bien. Unas horas más tarde, el piloto los llaman por el sistema de comunicación del avión. Arriba, en un rato saltan. No saben a qué altura están, no saben en qué parte del mundo están. Probablemente cerca de la isla que le dijeron. Pero la puerta de atrás se abre. Y la diferencia de presión empieza a hacerse sentir en el cuerpo de ustedes. Un poco que el desbalance, el ruido. Afuera se ve oscuridad absoluta. Esta es mi parte menos favorita. Machete, odio, volar. Repite. Bien. El avión, por suerte, tiene un sistema para ayudar de seguridad con los paracaídas. No sé si lo conocen, pero en vez de que dependa de ustedes tirar la soguita, están atados al avión y después de cierta distancia se activa. Así que, o pueden hacerse ustedes los que saben. Yo le voy a mirar a Machete. Voy a ver qué es lo que hace él. Machete solo confía en Machete. Bien. Y me pongo el paracaídas que yo acciono. Perfecto. ¿Alguno más hace eso? Yo también. Lo agarro, lo miro a... ¿Cómo se llama Aaron, tu personaje? Jason, lo miro a Jason y digo: nos vemos del otro lado, chico. ¡Shum! Y me tiro. No había que... Ok. Me pongo el paracaídas. Ok. ¡Jerónimo! ¿Machete? Oh, sí, perdón. Asumí que saltaba después de tomar el paracaídas. Saltan los tres en medio de la oscuridad. Lo único que sienten es el viento en sus caras. Cuando se estabilizan, miran hacia arriba y solo ven debajo de ustedes nubes que las atraviesan instantáneamente, mojándose completamente. Miran el altímetro y estaba como a 5.000, 6.000 pies de altura. Muy, muy por encima del promedio, que es a 3.000 más o menos. Machete ve el altímetro y dice: malditas medidas estadounidenses. Sí. Esto no puede venir en metros. Perdón. ¿Cuánto era? ¿Un pie? ¿Cuántos metros eran? Entonces, como punto 30. Se juntan. Entonces, ¿por qué me dan esto? Eventualmente ven, lo atraviesan las nubes y aparece la isla en el medio del océano. Enorme, tiene montañas, ven autopistas, edificios brillando, barcos que van y vienen. Pero nada con mucho detalle, porque están cayendo a gran velocidad. Jason se puso el paracaídas asistido o no. Sí, asistido. Bien, bien, bien. El primero en activarse es el de Jason. Sentís la presión de todas las... El arnés que necesita el paracaídas sujetarse así de repente. ¡Pum! Pero eso es lo que te salva, así que el dolor lo vale. Lo que sí, abajo tuyo, tus compañeros pasan. Yo quiero imaginar que yo y Machete y Jeff se están mirando cara a cara y está esperando a ver quién va a tirar primero la cuerda. Estoy diciendo, Machete está jugando al cobarde. Perfecto. Bien. Bien. Quiero buscar una cosa, a ver cuál es el máximo seguro para activar el paracaídas. Sí, sí. Machete está viendo las uñas, ese tipo de cosas. Es espera que... a que Jeff lo haga. Ya sé. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Bien. Piensa Jason. Ustedes cayeron más o menos desde 5000 y muy muy alto, con rápido. Y más o menos a los 1500 metros, vamos a hacerlo con metros, se activa el paracaídas. Se tiene que activar el paracaídas. ¿No? Ven el altímetro, 2500. Se siguen mirando en la oscuridad. 2000. Y Jason. Mucho más arriba, además. 2000. Y ahí Jason ve algo raro en el mar. No solo hay olas, hay aletas que sobresalen del agua, como si fueran triangulitos. 1750. Grito tiburón, pero no me escuchan desde esa altura. 1600. 1550. 1500. ¿Puedo 1499 activar el coso? Sí. Okay. Respeto. El paracaídas embolsa el aire y te hace un salto para... Machete. ¿Cómo se activaba esto? Machete empieza a buscar. Sí, el cordón verde después de verde claro, sí. Como está dudando, Machete. Vamos a tirar. Vos tenés baja militar. Sí. Así que hace tu tirada. Además, mirá el altímetro. 1300. Aquí está. Son 4 dados. Octubre, 19. Cale verde, cale rojo. De repente ves que las líneas de espuma del mar, iluminadas por la luna, se hacen cada vez más grandes. Y la isla, con esa montaña que vos veías como si estuviera viendo un mapa en la compu, ahora está a la altura de tu ojo. Activas el paracaídas último. Te embolsa. Sos el primero en tocar tierra. Perdón, agua. Déjame buscar algo acá. Tengo que poner algo. ¿Dónde está? Venís así, vos venís un poco más rápido que el resto. El más lento de todos, en efecto, es Jason. Qué bien, ¿eh? Lo más tranquilo. Unos metros más abajo de él viene Jeff, también observando la situación. Agua y tiburones. Y directamente abajo ustedes. Y tienen que nadar un tramo largo hasta llegar a la costa. Machete, vas a estar en el medio de este círculo de aletas de tiburón. Llegás, estás ahí nomás. Deberías quitarte el paracaídas porque te va a estorbar, pero no sé qué vas a hacer. pero los tiburones asoman a todo. Machete recuerda golpearlos duro en la trompa. Apretando su viejo puño, trata de darle un golpe, bueno, un gancho tan duro como puede en la trompa al tiburón que se va acercando. Bien, vos tenés pelea, así que tira tu pelea. Sí. ¿Vos sabés pelear? ¿Está? 11. 11, un segundito. ¿Con qué le pegas? Con la mano. Sí, con la mano. Bien. Entonces, ¿cómo funciona el combate? Se tira los dados de ataque contra los dados de defensa. Y el daño se calcula si el ataque es superior a la defensa. Esa diferencia es el daño que hace. Bien, 11. Ok, el tiburón se va a defender con su resistencia natural. No tiene esquiva o parada, bro. Bien, vos bajás con el paracaídas. El tiburón te está mirando por abajo del agua, se turnan como para mirar. Y cuando estás por llegar, levanta la trompa. Y ahí, ¡pum! En la nariz del tiburón. Machete baja del paracaídas, abriendo lo último, con una piña en la cara del tiburón, que no entiende qué está pasando y se va. El macho. Comprobamos que el mito es cierto, entonces. Si le pegas en la trompa al tiburón se va. Ajá. Pero hay otros ahí. Machete me imagino que va a nadar. O se va a quedar peleando con los tiburones. No sé cuál es el plan de Machete. Ah, no. Machete nada como arma que lo lleva el diablo. Exacto. Empiezas a nadar, liberándote del tiburón. Jeff, vos que tiraste más arriba y en la altura correcta del paracaídas, podés maniobrarlo para estar más cerca de la costa. Así que si querés hacer eso o bajar donde bajó Machete y pegarte con tiburones, también está la opción. ¿Cuál te gustaría? ¿Qué opción te gustaría? Sería Jason. No, estoy hablando con vos. No, ¿ah, yo? Sí, Jason. Si querés lo hablamos ahora. Jason, vos podés aterrizar en la arena si querés. Suave, como si fuera calculado. Intentaré acercarme a la playa. No soy el mejor en este tipo de ocasiones peligrosas. Pero mientras tanto, Jeff, vos tenés esas opciones. O vas a caer en el agua. Voy a caer en el agua. Ya Machete me ganó una vez y no puedo quedar atrás. Así que quiero calcular para caer más o menos encima donde están ahí algunos de los tiburones. Desabrocharme y sacar mis manoplas Unión y Libertad y desde la altura que esté ir y ¡pah! Pegarle así. ¿Vos tenés pelea o algo así? No, pero aparte del bagaje militar tengo... Claro que sí. Lever Jump. Bueno, yo pensé que iba a ser el primero en morir. No, bueno, sí. Machete no puede morir. Tiene que ir a preparar unos hechizos. ¿Y qué tal, chat? ¿Cómo están? ¿Ya nos siguen en D&D Latino? Aprovechando para robar gente. Pero, pensé que estaba fuera del stream. No, estamos en vivo. No sé por qué sigo haciendo la voz de mi personaje. Estoy, no era nadie. Ahora muy sí. Bien. Preparas tus puños, perdón. Sí, no pasa nada. Preparas tus puños, Unión y Libertad. Sí, eran mis manoplas. ¿Te acordás? Y no tengo pelea, pero tengo duro, que básicamente resisto el dolor y la fatiga. Dale. Tengo huesos grandes, así que... Le vas a caer al tiburón, no le vas a pegar. O vas a ir tipo... así. Sí, así. ¿Sí te parece? Bueno, dale, tira. ¿Tiro promedio? O... No, tira duro. Super Hero Landing. Con la cara. Exactamente. 10. Bien. Le caes al tiburón. A uno de los que estaba nadando por ahí. No uno que te saltó, nada. No parecían haberte visto. Pero ahora se enteraron que estabas ahí. ¡Pum! Oh, no. Le caes al tiburón. Se da vuelta así. Se retuerce en el agua un poco y se va. ¿Se va? ¿Puedo hacer algo? Sí, ya que... Sí. Quiero agarrarlo de la aleta del cuello y quiero redirigirlo a la costa. Quiero que me lleve hacia la costa. Bien. No está con animales. Ya, ya. Nico marcando el ritmo de sí. Lo realista que va a ser esto. Bueno, se retuerce así un poco, no entiende qué pasa el tiburón. Lo agarrás de la aleta, lo agarrás de una de las... Uy, sí. Fue el nombre. Las aletas, ¿no? Sí, sí, de la aleta. Y con tu fuerza natural lo empezás a guiar al tiburón. Vamos, pollo de mar. A todo esto Jason baja tranquilo en la arena. Se desabrocha el paracaídas que sale muy sencillo, muy fácil, sin problema. Mirás para atrás y Machete viene nadando así, re rápido, re sacado. Y atrás de él un tiburón pilotado por Kowalski. Si lo paso a Machete, sí, lo miro, lo hago. Efectivamente lo pasas. Okay. Machete hace un sentimiento de respeto. De esta te ganó. Sí. 1-1. Bien, un segundito. Creo. Eso fue realmente increíble. Eso no lo enseñan en la academia. Claro que no. Esta es la academia de la vida. Anoto furiosamente en mi librito de apuntes. Saca tus apuntes. El maestro está en la clase. Bien. Después de eso, esconden el equipo que tenían ahí y están efectivamente en Al-Amarja. Quiero hacer algo. Sí, dale. Voy a bofetear a Jason. No hace falta tirada para eso, a menos que... ¡Au! ¡Au! ¿Por qué hiciste eso? Chico, tienes que abrir tu paracaídas en el último momento. Ahora toda la isla podría saber que estamos aquí. Pero es más noche. Tiempo en el aire, mayor visualización. Sí. Sí, es un buen punto. En ese caso, gracias, supongo. Y vuelto a ver a Jeff. Tengo la mano marcada. La mochila. ¿Cómo están vestidos? Antes de continuar. Si estamos de noche, imagino que vamos... Jeff tiene un camuflaje de noche. Sí. O un traje oscuro. Sí, y eso. Traje oscuro. Machete, pantalón de mezclilla, chaleco de cuero negro, sin camisa abajo. Se ve claramente un tatuaje de una mujer con un sombrero en su pecho. Parece que no trae nada más consigo que no sea un machete, lo que cabe en sus bolsillos, y un par de cuchillos. Pantalones, sí, no sé. Sí. Bien. Jason está vestido con uniforme... camuflaje desierto y bosque al mismo tiempo. No sabía cuál traer. No sabía cómo era el clima de la playa. No sabía cómo si iba a hacer calor. Traje todos. Y con sandalias. Los del tiempo dijeron que iba a llover, no sé. Jeff va a adelantarse un poco en la playa. Sí. Y la playa es como que hay como unas montañas cerca o son bosques. Hay un pequeño risco, pero tiene una escalera. Bien. Por la cual se puede subir. Perfecto, antes de subir me voy a fijar alrededor si hay alguien viendo. Bien. Hace una tirada de ¿tenés algo? Que sea no. Reconocido. Bueno, promedio entonces. Tendría baje militar, pero vamos a tirar promedio. Dale. Cuando no puede hacer... ¿Qué tiraste? Tiré promedio, no sé por qué salió BTTO. ¿Habré puesto tomar algo? Tiraste 3 dados por alguna razón. ¿Tenés marcado...? Son marcados 2. A ver, pará. A ver, promedio 1, si hago así. Ahí me tiró 1. Ponele 2. Ahí está. No sé qué pasa. Bueno. Mirá hacia los costados. No parece haber nadie cerca. Parece haber gente que está en la playa, pero muy lejos. Están seguros. Lo que sí ves un auto haciéndote una seña de luces arriba de la escalera. Tenía que pasar bajo un auto, ¿no? Hago señal a los otros. No hay moros en la costa. El ganso está en el nido. Go, go, go. Machete le ignora y va caminando. Entonces debe ser Sabandija. Sabandija tu abuela. Sube la escalera. Y vamos hacia allá. Sigo el resto. Sube la escalera y hay un taxi. Dice Taxi Giovanni. Móvil 4351. En el asiento del conductor, un hombre de unos bigotes grandes, negros. Lo saluda fumando un cigarrillo. ¡Eh! ¡Llegaron! Bueno, llegaron. ¿Es usted don Sabandija? No, no, menos mal que no. Pero le voy a ayudar con él. Súbase. Sí, podemos ir a un taxi. ¿Es este señor y un conductor? No, está solo. Ok, Machete se va a sentar en el asiento justo atrás del conductor, como para poder estrangularlo de ser necesario. Está bien, te sentás y calculás todas las posiciones. Estás en un buen lugar para asesinarlo, en caso de que lo necesites o quieras. ¿Lo demás? ¡Pasajero! Shotgun. Y yo pasajero. Bien. La ley es la ley. Y me siento atrás con Machete. Perfecto. El auto arranca sin más. Este simpático sujeto sonríe todo el tiempo y los lleva por una ruta que sigue el mar, sigue el pequeño bosque que hay, ven las montañas. Está en una parte bastante rural del lugar, hasta que a su derecha aparece la ciudad. Una ciudad grande, linda, parece una capital, tiene edificios, en una noche vibrante. Manejas. Indaga un poco. ¿Y qué van a hablar con Sabandija? No sabía que la isla estaba tan desarrollada. Uf, lo que hay acá no te puedo explicar. ¿Ustedes? ¿Negocio, placer, traición, asesinato? ¿Chicas? Encuentro placer en el asesinato. ¿Hay de eso también? Vengo más para... Mira un poco para atrás, alejando la vista de la ruta. ¿Y vos? Le dice que bueno. Vengo por un poco de todo. Está bien. Bueno, lo voy a dejar ahí donde me dijeron. Sabandija anda siempre por los mismos lugares. Está en un bar. ¿Usted conoce mucho a Sabandija? Sí, más o menos. Conozco a la gente que negocia con él, ¿eh? Y los miro a ustedes. Son más o menos todos los mismos. ¿Cómo se llama el bar al que vamos? Oh, el bar al que vamos. María Triste. Uno de los más famosos de acá. De los peores, además. Me acerco un poco a Jeff. En voz baja, casi un susurro, le digo: vamos a dejar este cabo suelto. Supongo que si de la misión lo contrataron, debe ser confiable. Tal vez le podamos dar algún incentivo para que mantenga su boca cerrada. Machete, voltea a ver su machete. Bueno. ¿Cuál dijo que era su nombre, señor conductor? Ah, no lo dije. Entiendo. Imagino que ustedes no me van a decir eso, yo sí que podemos dejarlo ahí. Mi trabajo es llevarlo y traerlo yo. Supongo que es mejor así. Sí, pero claro que sí. ¿Sabe cuánta gente vino así? Bueno. Perdón. ¿Cuándo fue la última vez que alguien vino a ver a Sabandija? ¿Sabes qué? Me parece que había alguien más buscándolo esta noche, ¿eh? Pero él es así. Tiene esta fama de que lleva y trae, hace esas cositas, ¿viste? Recuerda la persona, capaz que es amigo nuestro, compañero de trabajo. No, no me pagan por recordar nada, amigo. Yo llevo y traigo, amigo. De hecho, acá estamos llegando. Bueno. Quiero ver qué tanta seguridad hay al momento que estamos llegando. ¿Llegas? Vos sos experto en reconocimiento. Así que hacer tirada de 4 dados. Empezar a chequear con seguridad el lugar. Revisás la seguridad del lugar. Escaneás rápidamente todos los lugares. No ves nadie con armas de fuego. Ves cuchillos, ves palos. Hay un montón de motos con cadenas. Afuera del bar ves varios autos. El bar parece tener salidas de emergencia arriba, hay una escalera en un costado. Más o menos. Decís que estás seguro, pero al no haber armas de fuego te confundo un poquito. Me parece raro. ¿El taxista ya se fue? El taxista frena. Ahí adentro, muchachos. Suerte, que les vaya bien. Okay. Gracias. Machete se baja. ¿Se debe algo? ¿Eh? Duda un instante. Los ojitos le brillan con avaricia. No, a mí ya me pagaron. Está todo bien. Qué bueno, porque no traía dinero. Bueno, hasta luego. Y... que no te escuchen decir eso, ¿eh? Va a tener que pagar con otra cosa. Te arranca. Bueno. Bien, volteo a ver el bar. Volteo a ver a Jason. Yo imagino que Machete lo ve y tal vez se siente un poco a gusto en el lugar. Tal vez es su estilo. Es gente que no quiere que sea molestada por otros giles. Gente que quiere hacer la suya y estar ahí. Si no es su estilo, es un lugar que de alguna manera ya estuvo en otro lado. Un calco, entiendo. Lo conozco. Volteo a ver a Jason y le digo, mantente cerca. El que más raro parece de ustedes, ahí en las afueras del bar y que lo escanean de arriba abajo, es claramente Kowalski. Oh. no sé qué ven. Yo no miro al frente, no ignoro a todas las miradas. Machete, voy a suponer que tiene cigarros. Tiene cigarros. ¿Sobrevivieron en el agua? En el agua, sí. Sí. Es una prueba de agua. Sí, sí. Como inicia la trama, enciende un cigarro. Mientras con el cigarro en la boca, le digo a Kowalski, sabes que tenemos que venir de civil, ¿cierto? Me miro, lo miro a Jason. Si bien Jason está vestido de militar, el rostro joven hace como que parece algo alternativo. Como que está buscando su identidad todavía. Al tener tanta cara de niño se viste con cosas medio al azar. Así que pasa desapercibido. Debe haber un montón así. Bueno, está bien. ¿O no? Déjame pensar. ¿Qué tanto frío hace esta noche? No, está re linda la noche. ¿Re lindo? Sí. Me saco la parte de arriba y solamente tengo una musculosa. Y intento, me rompo un poco los pantalones, un poco roto. Y parecer así, onda, no sé, tipo musculosa con pantalones militares rotos. Bien. Mirando a Jeff, arranco mis mangas y me hago una especie de gorro improvisado. El gorro para atrás, así. Claro, sí. Palabra. ¿Qué pasa, socio? Vengo aquí a romper cabezas. Yo mismo golpeo. Vengo a tomar leche, a pasar trasero. Ya me quedé sin leche. Los putoqueros ven todo este circo. Asiente en la cabeza, pobre. En la puerta, un hombre muy corpulento, con la cabeza rapada, tatuajes en el mentón, medio tribales y 2 aros grandes. Tiene un chaleco de cuero y nada más. Después deja ver su enorme y lampiño pecho transpirado. Él y otra mujer de más o menos el mismo tamaño, con cara de mala, con los brazos cruzados, los miran. ¿Qué quieren? Tenemos negocios adentro. Así no son los únicos. Los mira por turno. Lo señala Machete, vos pasás. Lo señala Kowalski, vos también. Vos, nene, la escuela abre mañana. No, no, yo no soy, yo soy un hombre grande ya. He pateado muchos traseros. La mujer se ríe, tipo, ¡ja! Así. Voy a volver. Y voy a decir que su rostro no lo engañe. ¿Saben quién es este tipo? Este es Jack, el Destripador González. ¿Sí? Este tipo ha roto más cuellos que lo que ustedes podrían contar en su vida. ¿Sí? Este tipo acá es... estuvo 5 años en prisión. Eso es poco, porque está sentenciado a por vida, pero ninguna cárcel lo puede detener. Se escapó en cada una de las prisiones que estuvo. Es experto en 25 artes marciales, 3 de las cuales él inventó. Él es el inventor de la técnica de la patada del gallo mortal. Es una patada que te da en el corazón y te mata cuando has 3 pasos. ¿Tenés algo que te sirva para engañar, persuadir? No, bien, vas a tirar promedio. Okay. Son 2 dados contra los dados de esta persona. Ok. Por favor. Hoy. 1-8. El tipo te mira así y lo mira a Jason. El rostro de sujeto pelado este con el tatuaje en el mentón. A él claramente lo convenciste. Su cara mira los pies de Jason, que se mueven con su baile, imagino. Oh, pero la mujer no está tan convencida. Escuchame, Gil, ¿sabes qué? 50 pesos, ¿eh? Lo miro de rojo a Machete, tipo. Ok. Machete suspira y se da la vuelta. Encara a la mujer. Dices que es una mujer corpulenta. Sí. Que podría patearme el trasero, probablemente. Me parece ruda. Ella también vio su vio peleas. Por algo está de seguridad en este bar. Bien. Machete, tratando de hacerse fuerte, tratando de intimidarla, le dice: viene conmigo y va a pasar. Bueno, vos tenés algo así, algo que ayude a intimidar. Tengo que ser más fuerte. ¿Tenés fuerte? Sí. Bueno, por eso puede ser tipo, te pones ahí, te parás ocupando el espacio personal. Un 12. Oh, está bien. No, entran al bar. Cuando estamos pasando le digo al tipo de seguridad. Cuando pase todo eso, le digo al de seguridad, no sabes lo cerca que estuviste de perder la cabeza. Conforme pasan ese pasillo oscuro, oloroso y pegajoso de lo que es la entrada, la música se va escuchando cada vez más y más fuerte, va ocupando cada vez más y más el espacio del lugar. Que no la voy a subir porque estamos en stream, ¿no? Y no tenemos que hablar. Pero una mano corre una cortina y del otro lado se ven luces rojas, brillantes. Antes de pasar, en uno de los costados ven puertitas, una está abierta. Hay un tipo tirado así, con una botella en la mano, babeando, con el brazo tirado sobre una mesa. Y sobre el brazo hay otro tipo, rudo, malo, feo, haciéndole un tatuaje. Que los mire usted y cierra la puerta. Se tatuaje en un corazoncito, adentro decía mamá. Si nos queda tiempo, me haré uno. Adentro mar de gente. Hay olor feo, pero hay una terrible fiesta también. El recital está ya explotando, pero el bar donde están ustedes recién en la entrada hay un poco más de espacio para estar. Una de las mozas se le acerca. ¿Van a querer algo para tomar? Lo... ¿Machete? Alcohol de caña. Allá. Te señala en la esquina. Y vos notás, justo ahí en la esquina, hay diferentes licores mexicanos. Al lado hay licores argentinos, bebidas argentinas, recordando un carnet. Y parecen estar acomodados por país. ¿Te dirigís a la barra? Sí. ¿Cuál viene en botella de plástico? Todos, te dice el barman, limpiando. Dame el más barato. Saca una botella así chiquitita. Cañito, dice. La destapo y me empino. Te diría que es feo, pero imagino que Machete conoce esta marca y está acostumbrado. Por eso buscaba la peor. ¿Los demás? Y dice, anótalo en la cuenta de Sabandija. Ah, Sabandija, ¿otra vez? Ah, ¿ustedes también lo están buscando? Se ve que tiene muchos amigos hoy, ¿eh? Sí. De la barra, sacó más su idiote. ¿Qué aspecto tiene Sabandija? Es medio una rata, tiene... ¿Viste cuando le salen los dientes? No. Anda medio chiquitito, encorvado, tiene cara de gil. Siempre está escapando. No, suena un encanto de persona. Como todo lo que estamos acá, sonríe. Ja. Le faltan un par de dientes. Un ronco la virgen para mí. Te pego un cachetazo. ¿Querés otro? ¿Por qué no te pides pedirte una cerveza? Está bien. Una cerveza, por favor. Agarro un choc de una canilla así. Vuelca un poquito. Gracias. No, Oh no, vamos a emborrachar al novato. Y le digo... Dijo que alguien más lo estaba buscando. ¿Hace mucho que pasaron esas personas por acá? No, hace re poquito, ¿eh? ¿Pero qué están queriendo comprar ustedes? ¿Dónde está Sabandija? ¿Cuánto nos costaría eso? A mí me gusta ese cuchillo y señala uno de los de Machete. Tiene... Descríbeme cómo, en qué posición está él. Está así, apoyado sobre el bar, con un escarbadiente escarbando algo dentro de su boca. Tiene un bigote poblado que cae sobre su boca con catarata. Tiene el pelo despeinado y grasiento. El Machete saca el cuchillo y va a apuñalar justo entre los dedos. Vamos a hacer una tirada para eso. Bien. ¿A los dedos del bartender? Sí, de él. No. ¿Vos tenés pelea, si no me equivoco, o algo por el estilo? Sí, sí, tengo pelea. Tira tus dados de pelea. 9. 9. Me llevo un dedo. Suele ser bastante malo. Igual sirve. Quiero ver algo. Fallo o no falle, me sirve. Bien. Tirás. Vos, Machete, ¿sabés? ¿Estás seguro? Que le apuntaste entre los dedos. Vos estás re seguro de eso. Está ahí. El cuchillo viaja. Gira la mano él y le pegan un anillo gordo que tiene de metal. Agarra el cuchillo y se lo guarda. Lo queda mirando a Machete a los ojos. Ese giro de mano que hizo fue una velocidad. No lo pueden creer. Ustedes vieron combate. Ustedes no. Jason tal vez vio en anime algo similar. En Pokémon. En Dragon Ball. Pero fue muy ágil para la gran persona que tiene. Lo van a encontrar en el baño. Sabandija. ¿De hombres o mujeres? El único baño que hay. Ok. Gracias. Y intento hablarles aparte. Muy bien. ¿Cómo quieren hacer esto? Cuida el filo, no dejes que la hoja se melle. Y me acerco a Jeff. ¿Cómo hacemos esto? Entramos, lo sujetas y lo golpeo. Muy bien, clásico. Como Bulgaria en el 82. Bien. Pero no es nuestro contacto, él nos tiene que ayudar a... La verdad. Cierto, no. Entonces, igual hay que sujetarlo. Por las dudas está hablando con los otros que vienen, seguramente de algunos otros países. Así que tal vez uno debe quedarse de vigía fuera del baño mientras los dos hablamos con él. Y tal vez podemos sacarle algo de información sobre qué estuvo hablando con los otros grupos. Estoy seguro que todos vienen para el mismo aparato que venimos nosotros. Bien. Dirigémonos al baño entonces. Vamos. Bien. ¿Le cuesta ubicar el baño? Está humeante el ambiente, lleno de luces que le pegan los ojos, un montón de gente. Pero Jason lo reconoce instantáneamente. ¡Ay! Después de todo es el experto en reconocimiento. Quiero intentar, mientras vamos pasando entre la multitud, me imagino, ir sacando cosas de los bolsillos. Ojalá dinero, un poco de dinero por si acaso. Buena idea. Dale. Eso no estaba en el manual. Voy a usar ladrón de guante blanco entonces. Yeah. Dale. Uf. 19. Bien. Ustedes cruzan toda la gente corriéndose para los costados. Vieron cómo es, empujando a algunos, siendo empujados un poco, separándose apenas. Y cuando llegan a metros de la puerta del baño, Jason ve su botín. Es una billetera que la ves de costado y tiene muchos billetes ahí. Es una billetera negra de lona que tiene un pentágono similar al que está en el escenario. También tenés una llave que tiene una mano de goma de una muñeca como llavero. Parece la llave de un auto. Puede ser útil. MVP de la partida. ¿De quién? ¿Hay una identificación en la billetera? ¿La mirás? No sabes quién es esta persona. Parece que es de alguna parte de Europa. ¿Cuál es su nombre? Lucas. ¿Solo Lucas o tiene un apellido? Sí, obvio. Lucas Pirelli. Es vital. Por ejemplo. Bien. Italiano. Están en la puerta del baño. La puerta del baño, como todo el resto del lugar, está lleno de graffiti, lleno de marcados, pero hay un cartelito que dice baño arriba. ¿Cuál va a ser su plan de acción? Primero, que alguien escucha dentro del baño, a ver si se escuchan más voces. Ok, déjame oír algo. Voy a usar experto en reconocimiento. A ver, dale. 6. Bien. Es imposible escuchar. Hay un recital atrás tuyo. Creo que no hay nadie. Gritó. Bueno. Machete, hacemos como Roma en el 74, y yo a la izquierda, tú a la derecha, y entramos, no le damos tiempo de pensar. Y si hay alguien lo matamos. Yo me quedo afuera a reconocimiento. Perfecto. En caso de que valgan. Si viene alguien, grita. Espera, ¿tienes arma? ¿Tienes algún arma, Jason? Tengo una resortera. Y le muestro mi, mi resortera. De acuerdo. Me pongo tomo un cuchillo y se lo doy. Y digo, apuñala y gira. Apuñala. Okay. Apuñala desde el lado filoso. Ah, bueno, sí, entiendo. Bueno, gracias, Machete. Au, au, au. Ok, ahí, lo guardé. Ustedes se mandan al baño. Dale. Entra al baño. Mientras Machete va entrando, se voltea un poco con Jason y señala el cuerpo, así como riñones, hígado, indicando dónde apuñalar. La música se apaga un poco cuando entran al baño. Y ahí ven. Hay gente usando el baño, claramente. Pero uno de los costados, sosteniendo a un hombre chiquitito, medio encorvado, con los dientes salidos, hay un tipo con tatuajes en el brazo, musculoso. Tiene una musculosa blanca similar a la de Kowalski, cicatrices también en varias partes del cuerpo, corte militar, bien afeitado. Al lado de él hay una mujer asiática con una espada que los mira. Mierda. Volteo a ver a los que están usando el baño. Están apuradísimos, tipo tan... Les digo, largo de aquí. Se van. La puerta del baño se cierra. Jason, vos que estabas afuera, dos tipos salen. No, y se van a matar esos pibes. Hay que sacar fotos. Viendo la espada de la asiática, yo desenfundo mi machete. Y ella desenfunda su katana. Y pregunto, ¿qué tienen que ver con mi amigo Sabandija? La esperanza le viene al rostro a Sabandija. Pero por un instante los mira a ellos dos. Y ustedes dos son bastante similares, digamos. Este es nuestro amigo Sabandija, dice el tipo. Y lo tira dentro de uno de los baños y cierra la puerta. Me voy a acercar. ¿Puedo acercarme cerca de los mijitorios? Sí. Bien, me voy a acercar. Yo digo, muy bien, muy bien. Todos queremos a nuestro amigo Sabandija y estoy seguro que podemos resolver esto como caballeros. Y cuando no termine de decir caballeros, quiero agarrar el mijitorio, arrancarlo y pegárselo en la cabeza al tipo. Wow. ¿Tenés algo que sea de fuerza? No, pero tengo duro. Mira, por experiencia tiré que es más fácil arrancar un lavamanos. Yo lo he hecho más de una vez por accidente. Perfecto, ¿puedo intentar un lavamanos entonces? Tirá con el lavamanos, vamos a hacer el lavamanos, vas a tirar tus dados de duro. Perfecto. Y yo voy a intentar esquivar. Qué mal que estoy tirando. Ahora, este juego resuelve el daño de las cosas muy fácil. En otros juegos, tal vez de idea, cuando te preguntan cuánto daño hace un lavamanos, como DM tenés que sacar un dado de la galera. Este juego no tiene esos problemas. Bien. Girás el lavamanos rápido con tu entrenamiento y bateás el costado de la cara del sujeto musculosa también. ¡Pum! Se escucha el golpe que lo tira medio contra la pared. Recuerda lavarte las manos y luego de usar el baño. Sí suena chiste de... De ahora vamos a tirar iniciativa. Bien, la iniciativa es así. Si tienen algún rasgo de combate o de velocidad, de agilidad, algo por el estilo, tiran esos dados. Y si no, tiran el promedio, como siempre. Ok, tengo pelea. Bien, dale. Tiro super mal. ¿Bagaje militar cuenta o tiro promedio nomás? Tira promedio. ¿Cuánto sacaste, Ramsés? 6. 6. Machete es lento, ya está viejo. Y Nico 7. Y tipo... El tipo que recibió el golpe, pero está ahí parado. Bien, déjenme acomodarlos. Desde afuera, Jason, vos escuchás la recomendación de lavarse las manos. Seguida de un golpe. ¡Puf! Bien. Tipo se levanta así, más o menos, medio temblando. Agarra la canilla, la arranca y le va a ir a la cabeza a Kowalski. Bueno, vos podés esquivar. ¿Tenés algún rasgo de nuevo que te ayude a esquivar? Si no tirás promedio. No, tiro promedio entonces. Dale. No, 5. 5. La canilla se te incrusta en tu quijada. ¡Oh! Te hace 3 de daño. Bien. Yo con duro tengo resistencia al dolor. Eso no me da nada. Ah, podés absorber el daño en vez de esquivarlo. Perfecto. Okay. Entonces me quiero quedar quietito. Tienen la chaqueta además. Las cosas de cuero que les da protección, que absorbe uno más de daño. Uno de daño te hace. Bien. Ah, no, perdón. Tirarías los dados de duro en vez de los de esquiva. Ah, dale. Hace eso. Mientras tanto... Ah, sí, está bien, sin problema. A los brazos sobre el golpe no te hace nada. Mientras tanto, la chica de la katana ve el combate que estaba pasando con su compañero y el otro con las cosas del baño. Pero ella es muy honorable para esto. Y se para frente al otro sujeto con un arma de filo. Y hace una reverencia. ¡Ah! Y ataca. Machete contesta la reverencia, también tiene cierto honor. Bien. Vas a tirar tu dado de pelea, me imagino. Sí. ¿Dónde está mi dado de pelea? Aquí está. Oh. 3-1. Oh. Bien. Hasta aquí llegó Machete. No. No, pelea, dice. Te paraste en posición de pelea, le aceptaste la reverencia. Y cuando le abriste los ojos, ella ya está... a tu lado. Y al mejor estilo anime, pasando un poquito por atrás tuyo, te abre. Sale en sangre lo Tarantino. Nani. Te hace 10 de daño la katana. Recordemos que el daño es en base a la diferencia entre el ataque y la defensa. Sí. 10. ¿Es menos 1 por la chaqueta? Sí. ¿O no te cuenta? Sí. Nico, un salpicón de sangre te pega en el costado que no es tuya. Y lo escuchas a Machete. Bien. El tipo que tengo enfrente tiene mi altura, ¿no es cierto? Más o menos. Son similares, sí. Ahora lo ves de cerca, tiene una bandera de Estados Unidos ahí. Ah, maldito imperialista. Ay, quiero intentar agarrarlo como abajo de brazo, así como... Agarrarlo del pantalón, si tiene un cinturón o algo. Sí, así como quiero levantarlo y tirarlo contra la japonesa. Contra la china. Bien. Y le... Bueno, sí. De nuevo, esto es con fuerza, con duro, lo podés hacer. Así que dale. Perfecto. Bien. Haces esa maniobra. Ah, no, lo puedes hacer con bagaje militar. De hecho, esto es una maniobra de combate entrenado. Y... si querés. Ah, dale, dale. Yo me hacía con un dado más. Un dadito más. 13. Bien. Bueno. Te plantás un poco, recordás el entrenamiento que se activa después del golpe que recibiste. Te escurrís por abajo de él, lo agarrás del cinturón de la pierna. Girás con él. Cuando si lo logro tirar, le digo, calcúlame estos pies. Y fuck. Ella está con la katana así. Y mira para el costado y viene volando su compañero. Nani. Machete. Ves como el militar se choca contra la chica de la katana. Y todo pasa muy rápido, pero hay algo más sucediendo. Ajá. Jason. Oh, no. Vos escuchás todo esto. Sí. Pero tu trabajo era asegurarte que no se escape nada y que no pasa nada. Y en eso ves como alguien se escabulle por la puerta y sale corriendo. Un hombre chiquitito, con los dientes sacados y medio para afuera. Y se manda entre el público con velocidad absurda. Encaja con la descripción. ¿Qué vas a hacer? Voy por Sabandija 10-4. Ni siquiera tengo el comunicador. ¿Lo vas a correr? Sí, voy a perseguirlo. Bien. ¿Tenés alguna tirada, algún rasgo? Tengo rápido. Dale, tira tus dados de rápido. Vamos a ver. Uf, un 6. Bien. Ahora te digo qué pasa. Adentro. Machete, te toca a vos. El tipo que estaba peleando contra Kowalski está ahí levantándose del piso y la chica que tiene tu sangre en su espada también. ¿Qué vas a hacer? Machete va a intentar hacer movimiento para decapitar. Dale, con pelea. Sí, empuña su machete con las dos manos. Supongo que a la mujer, porque es con la que él estaba peleando. Quizá luego le recrimine a Kowalski y él. ¿Quién está dibujando eso? Yo te hago una cinemática. Luego, dale. ¿Se metieron? Oh. Es un 14. Uy. Con tu machete le pegás en el costado del cuello y ella intenta poner la espada, pero no la decapitas, no sale la cabeza volando, pero más o menos hasta la mitad del cuello y queda. Y te mira. Sin perder el contacto visual, asiente. Y muere. El otro se levanta, le saca la katana y intenta alejarlos de la puerta. No los va a pelear, como que intenta... Quiere escapar. ¿Lo van a dejar? No. ¿Qué hace? Lo dejo a Machete. Machete va a saltar para taclearlo. Dale. ¿Hace tu tirada? Aún con los tajos, o sea, él salta como para intentar tomarlo. ¿Qué utilizaría, perdón? También pelea. Okay. 14. Bien. 14. Nice. Lo agarrás. Mientras tanto, Jason está persiguiendo a Sabandija. Entre medio de la gente lo pierde. Sabandija se escabulla muy bien. Quiero intentar reconocer el lugar, a ver si lo encuentro escondido o está arrancando. ¿Dónde está? Dale, tira. Voy a usar experto en reconocimiento. Bien. ¿11? Te cuesta un poco, pero lo ves a Sabandija saliendo por una puerta de atrás. ¿Qué va a hacer? Lo persigo. Bien, no buscarlo. Lo perseguís, salís por la puerta. Tirá... Imagino que vas a ir corriendo lo más rápido que puedas para alcanzar. ¿Lanzo rápido nuevo? Sí. Ya. Esto es... Ahí está. De nuevo, ¿no? Estás corriendo, sí, para la salida del bar. Y la puerta automática se te cierra enfrente tuyo, golpeándote la cara. ¡Ah! ¡Au! Lo último que viste fue esa bandija escapándose por el callejón. Mientras tanto, en el baño. Lo tiene el tipo. ¡Ah! ¡Oh, déjame ir! Le digo, sosténlo, Machete. No le cortes la lengua, vamos a necesitar para interrogarlo. Y voy a abrir la puerta del baño y voy a decir: muy bien, esa bandija, vas a tener que responder. Ay, mierda. Y se escapó, lo dejaron escapar. Culpa de ustedes. Le rompo un brazo. ¡Ah! ¡Basura! ¿Qué más van a hacer? Yo voy a la puerta que da a la entrada del baño y voy a decir: ¡Jason, rápido! Abro la puerta, no hay nadie. ¡Oh, ¡mierdas! ¿Dónde están todo el mundo? Y digo... Machete, ¿podés hablar? Yo voy a buscar a Jason. Interrogalo, sí. Digo. Bien, perfecto. ¿Te acuerdas? Salvo la lengua, puedes cortarle todo. Sí. Salís corriendo entre la multitud. ¿Tenés algo para identificar? Voy a intentar ser molesto. Dale, dale, dale. Para eso es este sistema. Jason, yo estoy buscando a Jason. Sí. Ya que Jason tiene un entrenamiento como militar, ¿no? Tiene un entrenamiento, misma academia. Es nuevo. Yo con mi bagaje militar, ¿yo conozco alguna señal de reconocimiento de manos como para... o algún sonido, un silbido, algo que yo puedo decir como un marco y que él diga polo, digamos, ¿no? Como claro. Para escuchar que él grite. Sí, 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 sí. Tienen una seña en particular con la mano. Bueno, voy a hacer... Haces así, entre el medio del recital lleno de gente, y hay otros haciendo esa seña, pero de otras maneras, digamos. Con el pentagrama brillando en rojo ahí a un costado. Y te escabullís por la persona. Mientras tanto, en el baño... Ok, empiezo a golpearlo. Sin preguntar nada. O sea, golpe, tras golpe, tras golpe. Se la banca bastante el muchacho este. Y te dice, ah, cierto, tenía que preguntar algo. Bien, ¿por qué buscabas a Sabandija? Oh, lo mismo que ustedes, no te hagas idiota. Escupe el piso. Sangre. ¿Lo vuelvo a golpear? Le digo, ¿por qué crees que yo buscaba a Sabandija? Por la caja, idiota, por la caja. ¿Quién te envió? Dice, mira su tatuaje. La bandera de Estados Unidos. Bien, es todo lo que tenía que saber. Y le rompo el cuello. Ya chingaste, gringo. Y ese es el final de tu soldado. ¿Y después qué haces? Salgo, tranquilamente. ¿Salís? No hay nadie. Buscando salir del bar. Supongo que todo el cabo se pasó. Jason, ¿qué vas a hacer? Quiero correr de vuelta hacia donde está el baño. Sí. Y gritarle a... si es que encuentro a Jeff o a Machete, gritarles que Sabandija se escapó. Búscalos. Voy a usar reconocimiento. Bien. A Machete le identificás instantáneamente. Es la única persona, digamos, con esa actitud al caminar. Y además está limpiando un machete. Pero Kowalski te cuesta un poco. Y lo encontrás en medio de un pogo con un montón de gente levantando las manos. No, no. Él está confundidísimo. No, en medio rebotando así para todos lados. Por favor, escuchen. Estoy bajo un trabajo oficial. ¡Qué buenos movimientos, abuelo! Y se... Eventualmente los podés agrupar y Jason les da las noticias. Se escapó Sabandija. Rápido, tenemos que perseguirlo. Bueno, pero ¿por dónde se fue? Se fue por la puerta trasera. Bien, vamos, a ver, puedes rastrearlo, ¿sabes? Rastrear huellas y esas cosas. Podría intentarlo, pero ya debe estar muy lejos. ¿Por qué no usamos esto? Y muestra las llaves de... no. Del vehículo. ¿Dónde conseguiste? Es mi amigo Lucas. No te preocupes, te cuento. La guardo. Bien. Digo, vamos al auto. Sí, bien, voy. Quiero buscar el auto tratando de tocar si tiene el arma. Así como... No, no tiene el arma. Okay. Solo tiene la mano de la muñequita. ¿Hay algo que encaje con la mano con la descripción del auto? Como salís que... al bar. A la parte de afuera, ¿no? Uh-huh. ¿Para dónde está? Acá. Y mirás así. Para vos es fácil encontrarlo. Hay un solo auto que te da la certeza de que ese es el que estás buscando. En el espejo retrovisor tiene una muñeca que le falta una mano. Está rodeado de otros autos parecidos a ese. Descapotables. Modificados levemente, tal vez preparados para algún tipo de combate vehicular. ¿Qué vas a hacer? No tengo licencia. ¿Alguien sabe conducir? Agarro y digo, vamos, tenemos que ir rápido y furioso. Bien. Se suben al auto. Kowalski maneja. Se suben. ¿Quién va a ir en el asiento acompañante? Imagino que Machete. Está bien. Yo voy atrás. El auto, Kowalski, vos lo ves. Y es uno de esos autos nuevos. Tiene el olorcito a nuevo. Sí, ¿los asientos son de cuero? No, son de cuerina. No. No es de esos autos viejos que vos manejás. Claro, no. Hay muchas luces en el tablero. Oh, no. Decime que es palanca manual. No, hay una sola palanca que va y viene. ¿Qué? Pero, ¿cómo se supone? ¿Cómo hago para poner primera? Mierda, estas cosas, estos autos nuevos. ¿Qué es esto? ¿Por qué tantas luces? Esto es un auto, no es un avión. Digo, Jason, vamos a hacer un cambio de lado, yo voy atrás. Solo que... Está bien. Bueno, nunca saqué la licencia, pero sí se pasé el examen teórico. Es como ir en bicicleta. Igual, tenía licencia de Lucas. Pongo directa y acelero. Probablemente chocando con algunos autos a la salida. Chocás los otros autos despertando la atención de la gente que está ahí. Tirás una moto en costado que hace un dominó con las otras. Insultos vuelan por el aire. Y hay una sola frase que identificás. Ese es el auto de Lucas. Y con esto vamos a la pausa, ¿les parece? Era el auto. Vamos a una pausa cortita, 5 minutos máximo para ir a buscar algo por el estilo. No perfecto, se vayan. Sí. Y ya volvemos. Dale. No se vayan. Bueno. acá estamos. Gracias por esperarnos. Antes de irnos, nuestro pelotón ha encontrado a Sabandija, pero se le escapó de las manos. Y ahora un auto parece que es la respuesta para encontrarlo. Al volante, Jason, el miembro más joven del grupo, acelera. Entre puteadas, insultos y atropello a otras personas, sale en busca de Sabandija. El auto parece bastante sencillo de manejar. Imagino que vas a ir rápido. ¿Qué es lo que querés hacer con el auto? Quiero dar vueltas a la cuadra en busca de Sabandija. Pero a la más velocidad posible. Lo más rápido posible. Bueno, primero vamos a reconocer. ¿Te parece? Obviamente iría como en la dirección donde... como las direcciones que están las calles por donde se debería salir. Por la puerta trasera. Así que voy a reconocer, vamos a ver. Dado... ahí está. Muero. Está. Bien. Empezás a dar vueltas por allá. Das unas vueltas a la manzana. Y ahí lo ves a Sabandija. Oh. Pero algo está pasando. La gente que chocaste atrás viene en otro auto. Oh, no. Sabandija está delante tuyo. ¿Qué van a hacer? Les grito a Machete y a Kowalski que agarren a Sabandija y salgamos de aquí pronto. Sabandija está en el auto. Pasa por un lado, chico. Ah, está en el auto, está del auto de adelante. Sí. ¿Y atrás viene gente persiguiendo? Y atrás vienen los otros. ¡Le robaste el auto a Lucas! ¡Volvé! Atrás, en el asiento de atrás, ¿hay algo? ¿O no hay nada? Vamos a ver. Hay unas botellas con trapos. Hay un par de palos. Similar a lo que portan sus enemigos. Sabandija mira por el espejo retrovisor, asustada, cruzando los ojos con Jason. Jason, ponnos al lado de Sabandija. Acelero. Tenés algo que... vos tenés rápido, vos vas... así que vas a maniobrar el auto con eso. Bien. Bien, Machete quiere medio darse la vuelta, quitar el reposacabezas del asiento y tratar de arrojarlo certeramente hacia... es como un arma. Sí. Creo que con los asientos de los autos, o sea, con la cabecera de los autos se puede romper los vidrios del auto. Sí, está hecho para eso. O sea, es un arma. Sí, y quiere arrojárselo al próximo al conductor que esté más cerca. Bien. Jason acelera. Y se pone al lado de Sabandija. Lo ves. Y Sabandija te mira. Y acelera un poquito, pero los de atrás también aceleran. Machete sale por la ventana. Arrojalo eso, lo que sea que tengas para arrojar. ¿Pelea? Es lo más cercano que tengo. ¿Qué más tenés? Sí, nada más tengo baja militar, pelea y fuerte. Dale, vamos con pelea. Sale volando la cabecera del auto y choca contra el metal del otro auto que tiene de vidrio con la parte blandita. ¡No! ¡El cabezón de Lucas! ¿Cómo es el auto en el que va Sabandija? El auto que va Sabandija es mucho más urbano. Está ahí asustado del blanco y trata de esquivar autos. En un momento... Jason, vos lo ves y Sabandija hace algo absurdo, se manda de contramano en la autopista. ¿Qué hacen los demás? ¿Seguimos a la par o él ya nos pasó? Nos pasó, pero lo tienen ahí. Bien. Quiero hacer esto. Le voy a dar el frasco con el coso a Machete y le digo, creo que tú sabes cómo usar esto. Quiero abrir la puerta, subirme al techo del auto y de ahí saltar al techo de Sabandija. ¿Qué tenés? ¿Tenés algún rasgo que te ayude a hacer esto? No creo que bagaje militar sirva, así que me parece que esté en promedio. Dale promedio. Perfecto. San Pedro, aquí te voy. Ups. Lo ven. Se sube al techo del auto. Lo escuchan. Toma un momento de respiro. Unos molotovs caen a su costado. Jason los esquiva sin problema. Salta Jeff Kowalski, golpeándose la cabeza contra una de las luces y carteles de la ciudad. Y por el espejo retrovisor Jason lo ves. Aterriza en el capot de los que lo vienen persiguiendo. Oh. Machete, perdimos a Kowalski. ¿Estás detrás? Ayúdale. Mantener la distancia con Sabandija. Perdón, me doy vuelta. Sí. Y tengo las manoplas del conductor. Quiero romper el vidrio y agarrar. Ah, tiene el metal. Igual podía hacerlo. Voy a intentarlo. Dale, tirá. Vos tenés duro. Duro te va a funcionar ahora. Bien, ahora va. ¿Qué va a hacer Machete mientras tanto? Sabandija está ahí esquivando autos. Ok, cuando Jason me dice ayúdalo, ¿qué tan lejos están los autos atrás? Unos 3-4 metros. Bien, entonces Machete se va a parar en el auto y va a tratar de saltar hacia ellos. ¿Así? Pero dando una patada doble hacia el parabrisas. Para tratar de entrar por el parabrisas. Dale. Sí. Al cero. Inténtalo. ¿Con qué lo hago? Con pelea. Ok, perfecto. 8. Qué mal. Jason, tus dos compañeros, los más experimentados del ejército con los que jamás estuviste, decidieron abandonar el vehículo en movimiento del que estaban, totalmente seguros, y saltar hacia los enemigos. Mientras tanto, Sabandija esquiva autos que vienen en contramano y vos ves dos camiones que le van a cerrar el paso. ¿Qué vas a hacer? ¿Los camiones le van a cerrar el paso a Sabandija? No, tal vez a vos, me van a cerrar el paso, tal vez a los dos. Tienes que empezar. Mis compañeros están atrás. Tus compañeros están atrás. Cogemos ambos. Voy a frenar para golpear el auto de atrás. Ok. ¿Tenés alguna tirada, algo que te ayude con esto? Supongo que podría reconocer el momento en hacerlo o, no sé, o con mi rapidez, supongo. Con tu rapidez, vamos a rapidez. Me gustó lo del momento, como para robar, pero mucho rápido. Dale. Bueno, si algo no se esperaba esta noche, el grupo de maleantes que viene tirándoles molotovs, es que aborden el auto de ellos. Este era su plan. Y uno tiene un molotov en la mano y no sabe dónde tirárselo. En el capó del auto tenés a este viejo loco pegándole al metal. ¡Déjame entrar! Uno de ellos estaba intentando escalar por el techo de su propio auto para llegar ahí. Cuando levanta la vista, Machete viene con tacones en punta, sentado en el aire, yendo en dirección a donde está el conductor. Y como si nada pudiera empeorar, las luces rojas del auto de enfrente brilla fuerte y se queda quieto. Lo que sigue ahora es una seguidilla de golpes. Machete aterriza hundiéndose en la ventana del conductor gracias a los golpes de Kowalski que lo adelantó. Vamos a recibir daño, no se preocupen, 2-3. En el momento que vos impactás, cual superhéroe de chocando el auto, te golpeás el techo contra el pecho. Pero después pasa lo peor. Después salís despedido del auto porque Jason frenó de repente. Y quedás medio entre el capó y el otro. Oh. Así mientras estás, ves volar a Kowalski a un costado tuyo. Lento. Recuerdo. Y también ves volar a los otros. Algunos están como girando, con la cara sorprendido. En cámara lenta, y se empieza a escuchar música clásica. Sí, dejá un segundo. Ahí va. Machete ahí, todo dolorido, ve a Kowalski pasar a nuestro costado. Uno de los maleantes con un monotón en la mano prendido, girando. Otro medio gira, también medio dando vueltas carnero en el aire. El auto al que vos habías pisado, levantándose por los aires. Es un destello naranja por debajo de él. Explota, iluminando todo, todo de una luz brillante. La explosión que tiene atrás. Sí, 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 como Jason está ahí manejando con la explosión atrás. Partes de auto, una puerta, una rueda. Un tipo quemado. ¡Ah! ¿Por qué? Hoy es mi cumpleaños. ¡No! En toda esa escena, así de dramática como es, van a recibir un montón de daño. Yo tengo duro, me pongo así, me preparo para el impacto. Está bien. Saco fuerte. No sé si me ayudan algo. Tirá. Tienen los dos de ellos. Jason creo que tiene débil Jason, si no me equivoco. Soy débil, sí. Tiene una buena tirada. Ah, pero no, tiró bien. ¿Yo qué lanzó? ¿Promedio? Vos lanzás promedio, sí. Bien. Jason, vos frenaste el auto que se chocó contra el otro. Y ahí te diste cuenta lo valioso que son los cinturones de seguridad. Tu cabeza choca contra el volante, dejándote una marca en la nariz, casi hundiéndote el puente. Te deja todo ensangrentado. ¿Estás seguro que tus dientes no estaban tan flojos antes? Todo lo de adelante. Recibís 9 de daño. Ok. Mientras tanto, Machete, que ve como el auto explota. Y los maleantes salen volando. Recibe 7 de daño. Y Kowalski recibe... ¿Cuánto sacaste vos? Creo que... 11. ¿Por qué no? Acá está. 11. Vos recibís 9. Perfecto. Eso reducido por el duro. Y por la... Ah, tiene la chaqueta, así que le sacan 1 al daño que recibe. Ok, perfecto. Todo esto entre diferentes cortes, golpes contra el parabrisas, contra el techo. Es en general. Jason, mirás por el espejo retrovisor y ves toda esa escena. Y a tus dos compañeros tirados sobre la ventana de atrás. ¿Qué vas a hacer? ¿Están en el auto de atrás aún? No, están en tu auto. Ok, ahora acelero para... ¡Vamos! Ahora sí tira rápido. Ok. Machete levanta el brazo de Kowalski y dice... Lo traje. Atribuyéndose el éxito. 3, bien. Imagina que atrás... este punto ya las camiones deben estar bloqueando. Pasar por el lado, sí. Dejando atrás el auto que está explotando, siguiendo en contramano por la autopista. ¿Por qué hizo eso? Estás y los maleantes cerca. Manejás. Ustedes dos que están atrás, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es su plan? Que están afuera del auto. ¿Quedarse ahí? Estamos afuera del auto, como sí, en el techo. Agarrados del techo están así. Lo miro a Machete y digo, bueno, sigamos con el mismo plan. Me pongo al lado de la ventana del conductor y le digo, Jason, acércanos a Sabandija. Esta vez no vamos a fallar. Lo intentaré. Vos seguís mirando por el espejo retrovisor y cada tanto algún otro auto explota. O sea, hay una colisión gigante allá. Y además seguís yendo en contramano, haciendo que los autos se paren. Es muy difícil manejar. Pero de repente lo encontrás a Sabandija una vez más, que los mira asustado. Pisa el acelerador. Pero lo tiene ahí, están al lado. Maldita Sabandija. ¿Qué querés hacer, Aaron? Quiero intentar acercarme y empezar a hostigarlo a golpes suaves, no chocar. Ustedes que están arriba del techo se agarran con fuerza. Una abolladura. Le ponen el auto a Sabandija que te mira y te hace así. Y después, bien, este es el momento de saltar al auto de Sabandija si es lo que quieren hacer. Sí. Sí. Dale, sí. Sería... ¿Te pongo el machete entre los dientes? Solo para verme más épico. Y salto. Entonces tratando de entrar por la ventana abierta. Bien, ¿tenés algún tipo de habilidad que te genera acrobacia, pirueta? Bien, vamos a tirar promedio. No. Fuerza es lo único que tengo. Y es lo que necesito ver. Tiré normal. Es que creo que como sale perfecto hay un bono. Pasó lo mismo con Nico hace rato. Esas son las reglas viejas. Vamos a ignorar ese 2. Porque en Real 20 está la segunda versión de Over the Edge, vamos a la quinta. Pero bueno, 12. Acá no, acá pifia y críticos son reglas opcionales que no estoy aplicando por. Bien. Machete se clava cual pirata el arma entre los dientes y salta. Y pasa de largo. Aterrizando en un tacho de basura. Jeff Kowalski. Mierda. ¿Puedo agarrar en la parte de atrás que había palos en nuestro auto? Sí. Quiero agarrar uno de los palos y romper el vidrio del piloto, del que estaba manejando. ¿Tenés algo que te ayude a hacer esto? No, porque tengo baja militar, duro y frío. Dale. Voy por promedio. Frío sirve. Ah, bueno. 9. Como que te concentras mucho en todo, ignorás las distracciones y tenés que hacer esta maniobra, sí o sí. Dale. Vamos, Jeff, tú puedes. Bien. Junto con los choques de Jason, vos le rompes el vidrio a Sabandija que hace así, gira y otro y choca. Lo quería agarrar antes que chocara, pero bueno. Le digo a Jason, freno. Sabandija se choca contra una de las columnas del tren. El auto se destartala. Machete, vos estás ahí nomás, estás a 2 tachos de basura de distancia. Sí. Ay. Trato de ir avanzando a paso lento, sosteniendo mi ciática. No sé qué es mi ciática, pero estoy viejo. Sabandija sale todo roto, sangrando la cara, las manos, temblando. Lo quiero agarrar y tirarlo sobre el capó. Lo agarraste, no pesa nada, no te cuesta nada, lo agarras. No pegues. Muy bien, me empieza a hablar. ¿Dónde está la caja? Y te mira así. ¿Dónde? Dudas y negociar. Como que su instinto natural lo lleva a pedirte algo a cambio de eso. Pero rápidamente recuerda todo lo que acaba de suceder. Y además viene Machete rengueando con su arma. Imagino que Jason baja del auto. Sangrando. Con unos, ya me puse unos cotoncitos sobre la mano. Sí, está bien. La caja está en un edificio acá cerca. Por allá, a 2 cuadras. Lo tienen unos científicos, son de un culto, no sé. ¿Cómo hacemos para entrar? Yo sé dónde queda nomás, pero... hasta ahí lo puedo llevar. ¿Sabes cuántas entradas hay? Hay dos entradas, una, bueno, en planta baja la primera y el garage. Lo tienen ahí hace un montón. ¿En qué parte está del edificio? ¿Abajo, arriba? No, está en la planta de arriba, sí. ¿El último piso? No, hay un solo piso nomás, está en la planta baja y uno más. ¿Hay edificios a los costados? No, está solo. Esto será un problema. ¿Sabes cuántos hombres hay defendiendo ese lugar? ¿Querés intimidarlo? Sí, vamos. Dale. Lo tiro por ti. Diez. Mira, sí. Y por lo menos hay 4 o 5. ¿Están armados? Y tal vez tengan unos palos, unos cuchillos, pero nada más. Bien. Creo que tengo un plan. Decido. Bien. ¿Tú qué opinas, Jason? Creo que deberíamos intentar curar nuestras heridas primero, aunque deberíamos entrar tan sigilosamente al lugar. Buen plan. Al escuchar sigilo, Machete dice: yo planeaba chocar el auto contra la entrada. Se puede hacer, pero no estemos dentro del auto. No. Se para un poquito. Espera un poco. Una pregunta. ¿En el auto de Sabandija o nuestro auto hay cuerdas, sogas, cintas, algo? Sí, en el de usted hay. Perfecto. Quiero, lo voy a atar, le digo. Abrí el capó, hay soga, hay una pala, hay cinta gruesa. ¿Quién era este? Este Lucas. ¿Quién era Lucas? Voy a agarrar, voy a atarlo de manos, pies, todo a Sabandija y lo voy a poner en nuestro baúl y digo, es una garantía, volveremos por ti luego de la misión, tal vez. Bien. Tiene la dirección del lugar. ¿Qué van a hacer? Vamos, chicos. Vamos sigilosamente. Voy a sacar las botellas con alcohol y con el trapito, las que nos queden, las vamos a guardar, los palos, y voy a sacar la pala. Y digo, Machete, sé que esto no es un machete, pero ¿te sirve? Aún tengo mi machete, ¿no? Sí, creo que sí. Jason no tiene arma. Ok, le doy la pala a Jason y pregunto, Kowalski, ¿hay un par de pinzas ahí? Espera, me voy a fijar. Hay pinzas. Hay una caja de herramientas. También hay una batería de auto que tiene las pinzas cocodrilo. Ah, perfecto. Tomo las pinzas y digo, Kowalski, creo que lo ideal sería cortar la electricidad. Me parece una idea fantástica. Espera, Jason, tú sabes sobre computadoras y sistemas de seguridad, ¿no? Sí. ¿Sabrías cómo desactivar una alarma? Si puedo ver el sistema, sí podría intentarlo. Y con la batería podríamos crear un cortocircuito. Eso es una buena idea. Pues hagámoslo. Bien. Se acomodan, preparan el plan. Parece que están bien. Y se deciden a ir hacia la dirección que les dieron. Está cerca, unas 6-7 cuadras. Esa bandija está en el auto, ahí atrás. Así que lo pueden consultar cuando quieran. Y vamos a aplicar la regla de recuperación de Overwatch. En este juego, más o menos, después de pelear, si tenés un par de minutos tranquilos, por lo menos media hora, te curás la mitad de la vida. Porque este juego entiende que cuando te pegan también te llena de adrenalina. Así que no es que recibís todo ese daño, simplemente se te calmas un poco y se te va. ¿Me curo hasta la mitad de mi vida? Hasta la mitad del daño que recibiste. Ah, perfecto. Todos. De todas maneras están medio chamuscados, medio golpeaditos. y así llegan al lugar donde tienen que elegir. Okay. ¿En este juego se redondea a favor del jugador o no se redondea? A favor del jugador, vamos a decirlo así. Llegan al edificio. En una esquina. Parece un depósito. Bien, me gustaría encontrar el poste de luz más cercano, el que parezca que tiene el transformador. Ahí está. Ahí. Es ese de ahí. Tirar unas cadenas. Eso lo aprendí en el barrio. Hay que fijarse si hay un par de zapatillas atadas arriba de los cables. Ay. Bien. En teoría ni tenía pinzas de alta tensión, pero es una película de acción, no pasa nada. Trato de trepar el poste para, con las pinzas que tengo, tratar de cortar el cable que alimenta. ¿Tenés algún tipo de habilidad técnica? Creo que... No. Entonces vas a tirar promedio. Tiene un trabajo para Jason. Sí, sí. Jason está... Kowalski está mirando mientras Machete está arriba y le dice a Jason, creo que eso lo deberías haber hecho tú. Pero es Machete, es una leyenda. Ah, carajo. Tira promedio. Bueno, lo voy a intentar, si no voy a bajar un pillado a pedirle joven que lo haga. 9. Bien. Llegás ahí. Enchufás la pinza en uno, con mucho cuidado. Y no sabes dónde va la otra. O sea, podrías enchufarla en cualquier lado, pero vas a lograr el efecto que vos querés. Y ahí te pesan los años. Vos lo habías hecho antes, pero no te acordás. Ok, decido bajar, humillado. Chico, aunque me pese admitirlo, te necesito. Ok, pero... debo admitir algo, no soy muy fuerte, a pesar de mi apariencia. Necesito que me ayuden a subir. Bien, le pongo como las manos como para lanzarlo hacia arriba. Bien, Jason, te ayudan los dos, me imagino, a subir. Sí, sí, hacemos los dos. Uno, dos, ¡fum! Te agarras del poste, te acomodás un poco, pisás los fierros esos que están ahí para que subas la escalera. ¿Tenés alguna habilidad técnica vos? Como ladrón podría haber aprendido sobre corte de luz. Sí. Muy necesario en la oscuridad. Aquí el mainframe. Sin dudarlo, Machete puso una pinza bien, la otra... Se apagan las luces de esta cuadra, de la otra... de un edificio allá. Instantáneamente se escuchan insultos. Puteadas por todos lados. ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez! Bien que para cobrar son rápidos. Estaba viendo el campeonato, Se escuchan algunas ventanas romperse. Quiero aprovechar de reconocer lo que se pueda del edificio que tenemos que... desde esa zona. Y ver que si el sistema de seguridad que tienen... ¿está desactivado o aún así tiene algún sistema de respaldo? Inspeccionar, vos podés. Voy a usar experto en reconocimiento. Dale. Bien, desde ahí arriba y en absoluta oscuridad, no tenés ni idea. Si tiene un sistema de oscuridad que dependía de la electricidad, sabés que ya no está. Ok, bien. Intento bajar con cuidado. Si me caigo, recíbame. Sí, sí, sí. 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 Con mucho cuidado bajás sin problemas, pero te tomás un tiempo. Así que ahí están. Intentamos entrar por el garage. Pues nadie se lo esperaría. Debimos robar una escalera. Tenemos soga. Pero yo digo que entremos por atrás. Está oscura, así que deberíamos aprovechar la ventaja estratégica. Buen plan, buena idea. Vamos. Tango 6, Going Dark. ¿Qué van a hacer? Queremos ir sigilosamente y entrar por el garage. Bien. Sí. En formación. Primera vez actuando como el entrenamiento les indicó. Llegan a la puerta del garage. Está cerrada. Está cerrada. Tiene un candadito. No. Esto es igual que las simulaciones. Jason, ¿vas a abrir esto? Tengo ganzúas, déjame intentarlo. Despliega una gamuza con diferentes pinchecitos de metal que no habían visto antes. Dale. ¿Qué es para cortar las cutículas? Sí, tengo 3 unos. Sí, Kowalski, ¿por qué no lo golpeamos? El candado. Pero podríamos hacer mucho ruido. Entonces, hacer palanca. Pues, bueno. Podemos poner tal vez el palo de la pala en el cerrojo y hacer crack. Jason, estás mirando así. Y en la simulación era más fácil porque tenías luz. No encuentro la que necesito. Además, el candado no es una marca con la que entrenaste. Vamos. Claro. Vamos a intentar hacer palanca. Dale. Sí, el palo, si entra, o sea, la cerradura ese que tiene el ganchito acá y está la cosa acá, ¿no? Uh-huh. Entonces, si le podemos poner el agujerito al palo de la escoba y hacer así, mejor. Dale, te la paramos. ¿Alguno tiene duros, fuertes? Yo fuerte. Bueno, tire uno solo con un dado de bonificación. Tira vos, Machete. Ah. Bueno, a ver, ¿dónde estás? Un dado de bonificación. Sí. Le doy a donde dice B. La B y le doy clic al botón debajo de la B. ¿Ya? Ah, ¿no dice aquí bonus dice o no? Sí. Ahí está. Está bien. Se pusieron entre los dos. El candado se rompe. Como una simulación. Y despacito me irá abriendo. Se mandan a oscuras, absolutas en el garaje. Hay una puerta que está abierta y ven un destello de una linterna. Rodémoslo. Uy, se cortó la luz de nuevo, este barrio de mierda. ¿En el garage hay muchos autos? No hay ningún auto. Está, hay herramientas, hay cajas, basura. Quiero agarrar. Quiero ir rodeando al tipo. Sí. Y agarrar uno de los palos, esto con el que golpeamos. Quiero tirarlo para el otro lado, donde estamos nosotros, para que se dé vuelta y que él esté a sus espaldas. Como bien. Que tirar para el otro lado. A ver, a Kowalski rápidamente acercarse a la puerta y esperar que pase el sujeto con la linterna. Lo distrae. ¿Tenés algo de sigilo? Nada. Bueno, vamos con promedio. Perfecto. Bien. Lo agarrás. Va, no sé qué querés hacerle, pero... sí, no. Voy para atrás y le tapo la boca y lo voy arrastrando. ¿Por dónde estamos? Y les trae un tipo. Los miro a los dos como... no pensé en esta parte del plan. La linterna del tipo se cae en el suelo. Y ahí ven que tiene un cuchillo en la otra mano. No. Las corto. Suelte el cuchillo. Suelte. Me la acerco y le digo: parpadea 2 veces si sabes en dónde está la caja. ¿Querés intimidarlo? Sí. Dale. ¿Con fuerte? Sí, con fuerte. 10. Agarrás la mano así, le decís eso y le hundís el dedo entre las clavículas. Parpadea 2 veces. Bien. Kowalski, él sabe dónde está la caja. Sí. Pregunta, lo persuadimos correctamente mientras vuelvo a introducirle el dedo en la clavícula. Esto podría ser muy sencillo. ¿Qué tienes pensado? ¿Te gustaría salir de aquí caminando? Te digo. Asiente así como puede. Bien. Entonces, Kowalski te destapará la boca un momento. Si haces cualquier ademán de gritar, estás muerto. Y luego te mataremos. Volteo a ver ahí. Yo como que lo miro así como sintiendo aprobación. Digo, bajo y claro. Bien. Vamos a seguir usando esa tirada de intimidación. ¿Qué pasó? No, ahí va, perdón. ¿Todo bien? ¿Escucharon ustedes? No. ¿No? Ah, se ve que la escuché yo solo, qué raro. Bien. Lo agarras así, le bajás la mano, pero imagino que todavía lo sostenés. Es un tipo grandote. En la poca luz que le ven, parece que tiene un tatuaje en la cara que no reconocen bien. Sacás la mano. Y se los queda mirando. ¿Qué hace? ¿Machete? Veo que es joven. No, no, para nada joven. Tiene arrugas en la cara, tiene la barba desalineada, una panza de cerveza. Digo, es probable que tengas hijos o nietos esperándote. Si quieres ir con ellos, dinos cómo llegar a la caja. Se queda pensando. Mira para la nada un instante. Tiene que subir la escalera nomás. Hay una puerta, está cerrada. Como con un número, viste, con el número se abre. No sé el número. Volteo a ver a Jason. ¿Crees poder violar un sistema de seguridad tan complicado? Para eso traje mi computadora. No es solo para videojuegos. ¿Video qué? Hey, ¿puedo ir? Ah, digo... espera, ¿cuánto? Ah, dale. No, hazlo tú primero. Ah, me gusta que somos re caballerosos en este momento. Que tenemos un tipo secuestrado. No, por favor. ¿Cuántos guardias hay más? ¿Cuántos guardias hay en total? Abajo, acá, hay otro más. Pero atrás de la puerta hay 2. Ah, ¿hay algún otro sistema de seguridad? No, están armando ahí las cajas. ¿Hay civiles adentro ahora? Están los científicos, sí, hay 2. Bien. Ninguno tienen arma. No. Ustedes. Ellos sí, nosotros sí. Digo, bueno, entonces, ¿tienes familia? Sí. Pues piensa en ellos. Y le rompo el cuello. ¡No! ¡No! Me quedo con el cuerpo del muerto. Se cae del piso y una foto cae de él. Con 2 niños de 12 y 13 años jugando al fútbol. Tiene una medalla los nenes. A Ramsés le duele, pero Machete no. Machete, así no se hace. Debes dejar evidencia, plantarla. Pongo los documentos de Lucas. Yo me acerco a Machete y digo, el chico está aprendiendo. Levantar la aprobación. ¿Qué van a hacer ahora? Vamos, dijo que arriba de la escalera había dos guardias más. Sí. Sí, después de la puerta creo que dijo. Claro. Después de la puerta sería la puerta esta para salir del garage. Claro, no. Salen del garage y salen al depósito. Claro. O sea, entran a lo que sería el edificio y ahí hay una escalera que sube. Tengo un plan. Agarramos la linterna que tenía el tipo. Y cuando vengan estos dos, iluminamos así enfrente, en la cara, para que no nos vea. Y entonces, mientras dos, uno está con la linterna, dos hacemos un rodeo y los agarramos por atrás. Levanta la mano para recibir la linterna. Sí. Digo yo, me parece un buen plan. Digo, sí, en mi pueblo era una táctica de cacería. Creo que sí, cazaban a los venados. Los hipnotizaban, sí. A ver si entendí bien. Jason va a ir medio de carnada apuntando de la ventana a los ojos de los tipos. Y ustedes los van a taclear. Sí. Vamos a rodearlos y agarrarlos de espalda. Sí, taclearlos. Lo primero que quiero hacer es, obviamente, ir reconociendo si están por ahí. Dale. Jason se asoma por la puerta. ¿Se reconoce? Puede usar dados, ¿cierto? Te asomas así y ves al otro sujeto con la linterna en la caja de luz tratando de prender y apagar el cosito, pero no sé qué, no anda. Bueno, y se da vuelta y empieza a caminar hacia adentro del depósito, entre como serían góndolas de metal que tienen cajas guardadas, papeles. Hay mucho espacio vacío ahí. Y ves la escalera también. ¿Está lejos o está...? La escalera está al otro lado del depósito. Son como unos 50 metros, es grande. Y veo solo a un tío. Sí. Era el compañero del que mandamos. Dijo que había dos más. Arriba. O pasando la puerta esa. Okay. Me empiezo a acercar a... Bueno, le doy señales a mis compañeros para que me sigan de cerca y me empiezo a acercar como confiado. Va a asumir que soy otro guardia, supongo. Y apuntándole a la cara en cuanto me vea. Debimos preguntarle el nombre al otro sujeto. Hasta podemos llamarlo por su nombre, que tuviera confianza. ¿Tenés algo de sigilo o algo así? Yo nada. Dale, entonces, con promedio. Bien. Ustedes, medio modo comando, van a los costados de Jason por otras partes de las góndolas. Y Jason va ahí con la linterna tratando de llamarle la atención al otro, apuntándole a los ojos. ¿Quién anda ahí? Y te señala a vos. Pero vos lo ves de frente. Un tipo viejo. Tiene pelo corto, blanco. Está afeitado, pero las cejas son blancas. Y se lleva la mano al costado. Trato de imitar la voz del que matamos lo más posible. Solo quiero decir, como, yo. Tirá un promedio a ver qué pasa. Coco. Y mira bien de cerca así. ¿Qué sos vos? Ahí se abre la oportunidad de agarrar a este sujeto. Con el palo este que estamos teniendo, si puedo quiero agarrarlo de atrás y el palo, si agarrarlo y que muerda la boca, con una mordaza de madera para que no pueda gritar ni nada. Tirá algo que te va a relacionar con pelea, con militar podés usarlo acá. Bien. Bien. Nice. Sin problema. ¡Pum! Ahora es un caballo. Yo miro a Machete. Machete. Saca su machete. Espera, ahí lo ves. Tiene unos 55 años, 60 casi. Está por retirarse. Está por retirarse. Eso pega fuerte, eso pega fuerte. Digo, espera, espera. ¿Tiene esposas el tipo? No, tiene un cuchillo. Tiene un cuchillo. ¿Le saco el cuchillo? ¿Hay algo con lo que lo podemos atar? Tenemos las cuerdas, ¿no? ¿Tenemos cuerdas? Sí, las tomamos del lado y pensábamos escalar. Perfecto, ¿nos quedan cuerdas? Sí, sí, sí. También okay, entonces lo amordazo y le... Ay, y no, el amor... Ay, le dejo el palo, le dejo el palo. Digo, sí. Solo quédate quietito. Machete guarda machete. Lucas Pirelli manda saludos. Bien, de nuevo grupo comando neutralizó las amenazas de la planta baja. Pero tiene que subir la escalera. Bien. Tomó la otra linterna del sujeto para avanzar junto con Jason. Jason, estás ahí mirando. Y evidentemente sí, hay que poner una clave numérica. Y este sistema funciona con baterías, así que está activo. Lo sospechaba. Deben tener un sistema auxiliar de baterías. No va a bastar, creo, con sacarle la corriente. Eso solo lo mantendrá bloqueado. Quiero intentar hackear el sistema. Oh, no. Llegó su momento. Empieza a prender la computadora. Toma 10 minutos en encenderla. Esos son los muertos que empiezan. Internet. Abrí la computadora. Prendes tu programa de hackeo y necesitas un cable para enchufarlo en el sistema este de seguridad, que claro que sí tiene un puerto para recibir ese cable. Vamos, bebé. Tú puedes. Empiezas los combates. Y hackear. Y pues hackear. No sé si quiero lanzar el ladrón de guantes. El ladrón de Aaron. En esa época había fondo de escritorio editable, o sea, uno podía poner una foto de fondo de escritorio. Sí, se habían como sistemas simples, visuales. Claro, eran 3.1, no eran fotos de alta calidad, eso seguro que no. ¿Cuál es la foto que se ve? Sí, tengo 140x400 de resolución, mira esa belleza. Mira esta foto, ¿ves esos píxeles? Es una preciosa, es una preciosura, ¿no crees? Ah, ¿esa es tu novia? Es mi novia, sí. Es una foto pixelada de una mujer que puede ser cualquier mujer. cualquier persona. De hecho, estos juegos como de LucasArts. No se pueden pixelar. Bien, ahí va el dado. Vale. Los dedos de Jason martillan el teclado. Y después de unos segundos, se prende una lucecita en uno de los números de la pantalla. ¡Puf! El número 6 se pone verde. Te faltan 3. Y 6. Sí. En eso, ustedes que están ahí al lado de él, el viejo se libera de las ataduras. Se arranca el palo. Le tiro el cuchillo. Tírale el cuchillo. Me imagino que esto no es baje militar, sería promedio nomás, ¿no? No, tirá como baje militar, esto es una reacción violenta, así. ¡Ay, no! Es como pirato, ¿no? El cuchillo le pega en el pecho. Oh. Cae. En la mano estaba sosteniendo una foto de él. Dos pibes con la medalla y el tipo que habían matado en el garaje. Estaban como embarazados. Era el padre. Era el abuelo de los chicos. Justo con la familia. Ay. Mientras tanto, Jason. Estás muteado, Nico, estás muteado. Eso estuvo matando una rama familiar. Eso estuvo muy cerca. ¿Lanza de nuevo? No, no, soy fuerte. Okay. Ah, no, sí, perdón, vos lanzá de nuevo. ¿Sí? Sí, le digo a Jeff. Te lo dije, sin cabos sueltos. Este sistema de seguridad es bien avanzado, pero no es nada que Jason no pueda manejar. Estás ingresando códigos muy complejos, buscando formas de resolver estos problemas de maneras muy creativas, que vos sabés que son excelentes y que te costaría mucho explicarle a ellos las cosas cool que estás haciendo en una computadora. No lo entenderías, es el algoritmo que permite hackear el mainframe a través de un puerto seguro. Sí, claro, lo que sea. Se ponen las luces. Se desactiva el sistema de seguridad. Estamos dentro. Pueden abrir la puerta. Adentro se ve un laboratorio, pero diferente a lo que pensaban ustedes. Un laboratorio de computadoras. Oh, no. Ahora están en una sala desordenada, donde se ve un monitor grande mostrando una película. Hay papeles por todos lados. Y hay dos tipos sorprendidos. Uno levanta una ballesta. ¿Una ballesta? Me tiro al piso. Ah, verdad que no hay más. Yo también quiero esquivar usando mi rapidez. Y el otro se levanta sacando un bate de béisbol. Del otro lado, unos científicos. Bueno, vamos primero. Yo voy a disparar mi ballesta, después vamos al combate. ¿Puedo tratar de cortar la saeta en el aire? Sí, señor. Como hizo Vigo Mortensen en El Señor de los Anillos. Bien. Sí. Aprieta el mango con el gatillo, sale la ballesta y dispara. Jason, vos... Perdón, Kowalski se tiró al suelo. Jason sí. Se escondió atrás de la pared rápido, pero Machete no. Esto puede ser épico o muy malo. Esto es mi ataque contra tu ataque. O sea, tu pelea contra mi disparo. Bien. Ah, yo 11. 11. Machete. Y corta la punta del virote. Te es re fácil cortar la punta porque está quieto el virote. Porque está clavado en tu pecho. Oh. Machete ya no es tan joven. Oh, ¿por qué hice esto? ¡Machete! Lo ven a Machete recular un par de pasos así, con el bigote en el pecho. Lo tenés en la mitad, medio abajo del corazón. Te duele un montón. Te hace 6 de daño. Bien. Ahora sí, vamos con la iniciativa. De nuevo, la iniciativa es un rasgo de velocidad que tengan, o agilidad, o promedio. Vamos por promedio. Va. Vamos por promedio. ¿Es promedio? A ver. Esos dados no fueron las mejores. Déjenme anotar acá. Esto es Aaron. Bueno, Jason 10, Machete 7, Jeff 9. Y estos muchachos. Bueno, Aaron, con tu agilidad de hacker, tomas la primera acción del combate. Voy a tomar el cuchillo que me dio Machete voy a lanzárselo al de la ballesta. Dale. Bien. ¿Tenés algo que te ayude a arrojar un arma? Mi rapidez quizás, pero solo eso. No, no te va a servir nada. Entonces es el promedio. Dale. 11. Muy bien. El de la ballesta recibe el cuchillo mientras estaba intentando recargar la ballesta en el ojo. Recibiendo un montón de daño. Te mira. Seguí vos. Después de él, Nico. Soy solo un niño. Pregunta: ¿Qué tan juntos están los guardias y qué tan lejos están de la máquina? Están lejos de la máquina. La máquina está al fondo de la habitación. Ellos están separados por como 5 metros. El del bate está levantándose para ir a buscarlos. Bien. Me voy a levantar. Lo voy a ver al pobre de Machete. Yo le había dado a Machete las botellas con el alcohol. Sí. Entonces quiero agarrar donde sea que la esté guardando. Le digo, aguanta. Quiero prenderlo si tiene un encendedor Machete o algo y se lo quiero tirar de la Machete estaba fumando, sí. Sí, sí, sí. Bueno, arrojar con promedio. Con la ficha en el pecho me estoy encendiendo un cigarrillo. Sí. Inhalo y sale el humo por el pecho. Seis. ¿Tú, para tu objetivo cuál era? Quiero prenderlo fuego al de la ballesta. Al de la ballesta, bien. Arrojás el molotov. Vuela contra el de la ballesta que la mira y estalla en el techo, tirando llamas en todas las direcciones. El científico se asusta y sale corriendo, se tira por la ventana. Y ahí la ven ustedes, la caja. Esa caja llena de luces extrañas y aparatos. Es esa que está ahí en la mesa, envuelta en llamas. El de la ballesta mira para atrás a su compañero y el tipo del bat está decidido lo que va a hacer ahora. Esto se está calentando. Te toca a vos. ¿A mí? Sí. Hay fuego por todo el edificio. Se está esparciendo el fuego en esta habitación. Bien. Bueno, Machete da su última calada al cigarrillo, lo tira, sale humo por el pecho y se abalanza sobre el sujeto con el bat. Dale. Para tener un enfrentamiento 1 a 1. Dale. Bien. Trata de darle con un certero corte de su machete, que es un 14. Le das. Intentó bloquear con su bate, pero fuiste más rápido. Sentiste un poco esa velocidad que te enseñaron hace un rato en el bar, la chica de la katana. Y esta vez tu golpe es certero, muy certero, tan certero que separa su cabeza de su cuerpo. Oh, Machete practicó. Ahora sí, 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 ahora sí. Bien, le tocaba a él. No le va a tocar más a él. Le toca la ballesta. Sigue recargando. Y levanta. Y le dispara de nuevo a Machete por la espalda. No. No. ¿Vas a esquivarlo o algo por el estilo? Sí, ya no está confiado en que puede cortar eso del aire. Menos de espaldas. Dale. ¿Se la pelea? Sí, pelea, dale. 11. Está bien. Pasa por el lado tuyo, virote. Pero el fuego empieza a envolver todo. Jason, ¿te toca a vos? Estoy tratando de acordarme que tenía en mi inventario. Bien. Voy a usar mi resortera. ¿Está bien? La caja está. Quiero agarrar cualquier cosa que haya en el suelo para usar como munición. Hay vidrio, piedras, pedazos de metal. Voy a usar una de las piedras. Bien. Es por medio, ¿no? Sí. Bien. ¿A quién le querés tirar? Al de la ballesta. Dale. El único que queda. Te tirás, te pega por arriba. Te mira como... Una pelea de verdad. perdón. Nico. Ignorando todo voy a decir, rápido, la misión es la caja. Y voy a ir corriendo y quiero, sin romper la caja, ¿no? Tirarme sobre la caja para protegerla de las llamas y envolverla así como un balón y después empezar a correr. Si puedo, después empezar a correr. Pues imagino que eso será todo mi turno. Dale, vamos a tirar... ¿qué teníamos? Tengo duro. Duro. Para resistir el fuego. Dale. O baje militar no, o tenés frío. Que atravesar el fuego, así que es duro. Dale, duro. Duro. Bien. Se te empieza a prender fuego la chaqueta que la tenés que abandonar, pero agarraste la caja. Bien. ¿Y a dónde vas corriendo? Después hay una sola ventana. Volver hacia la escalera es medio difícil. No, ¿sabes qué? Deja. Si vos me dejás, quiero como agarrar con una mano, o sea, una mesa, si hay una mesa. Sí, está la mesa quiero, para la caja. Está bien. Quiero como si tiene ruedita en la mesa, quiero como deslizarme con la mesa hacia la ventana. Y como... De una, dale. Perfecto. Hago eso, entonces tiro así con la... Y agarro la caja y... La última, que mi cuerpo impacte contra el piso. Que la caja no golpee con el... Dale. Vamos a tirar duro de nuevo. Perfecto. Vamos, Jeff. Vamos. Lo haces, te deslizás con la mesa hacia la ventana y salís volando por la ventana con la mesa atrás tuyo y la caja abrazándola como tu hija. Sí, oh. Con mi hijo por nacer. Mientras tanto, Machete. Ah, no, le toca al de la ballesta que mira todo eso y atina a saltar por la ventana también. El fuego es demasiado. Aaron, Jason, ¿qué va a hacer? Tiene fuego a sus alrededores, se está prendiendo todo fuego. Machete sigue peleando con el de la ballesta. El de la ballesta salió corriendo. Ah, ok. Le grito, Machete, tenemos que salir de aquí. No hay una ventana, ¿no? Por donde del otro lado, tenés que atravesar el fuego. Pero están las escaleras por donde llegamos. Sí, con el incendio desparramándose por todo el depósito. Ah, ok, entonces quiero correr lo más rápido por las llamas, lo suficientemente rápido como para no quemarme. Corre rápido. Correcto. No. Eso va, vale. Salís corriendo por el fuego, rápido. Y te resbalás y te tropezás, re rápido. Te quemás más rápido todavía. Y cuando llegas a la ventana, todo lo que hiciste rápido te salió bien. Recibís 3 de daño de quemaduras así por todos lados. ¿Vas a saltar por la ventana? ¿Puedo usar reconocimiento para ver si hay algún lugar donde sí, caer? Ver, sí, un arbusto. Sí. El tacho de basura. Uy, no, claro. Podés caer encima de Jeff. Me lanzo. Dale. Machete. Todos están saltando por la ventana del primer piso. Sí, trato de ubicar la ventana por la cual saltó el tipo de la ballesta. De la misma que ellos. Y salto por ahí gritando, no, tú no te escapas. Dale, con la ballesta y pirote en el pecho. No sé, me lo imagino saltando como con los brazos abiertos. Bien, saltá. Vos te asomás a la ventana y el tipo está cayendo en costado. Lo ves a Kowalski abrazando la caja con una mesa atrás de él. Y a Jason saltando en dirección a Kowalski. Tira algo para saltar. ¿Querés saltar? Ah, perdón. ¿Querés caer bien? Perdón. Es mi pregunta. Sí. Tiraré. ¿Puedo tirar con fuerza? ¿Vas a saltar con fuerza? Dale. Bien. Porque está como tratando de taclear a la vez. O sea, ¿querés saltar encima del otro cayéndole tipo con las rodillas? Ah, bien. Sí. Tratando de hacerle daño. Bien. Wow. Dejan atrás el edificio prendido a fuego que empieza a explotar. El primero en caer es Kowalski. ¡Pum! Aterrizás así, recibiendo apenas daño. porque vos te la rebacás. Y cuando te acomodás un poco, te relajás, cae Jason arriba tuyo. ¡Puf! ¡Oh! Digo, eso no estuvo tan... ¡Puf! Haciéndote 3 más de daño. ¿Yo también? No, bueno. Vos la colchonaste con Kowal. ¿Y por la caída me hice algo de daño? No, no, con la caída estaba todo bien. La mesa amortiguó mucho de golpe, más tu dureza natural. Lo que te hizo daño fue Jason, que no lo venías pensando en ningún momento. ¿Estás bien, chico? ¿Cómo está la caja? La caja está bien. Tiene las luces esas raras. Vos no entendés nada. Si no entendías la computadora de Jason, la caja es imposible. Tenemos el paquete. ¿Dónde está? Y mira arriba y lo veo a Machete. Lo veo a Machete volar en dirección al otro tipo de la ballesta que viene medio rengueando. ¿Cómo querés hacerle daño a este sujeto? ¿Cuál es tu forma de ataque de salto? Voy a tomar tu sugerencia de tratar de llegar con las rodillas. Lo ves a Machete como deslizándose por el aire, aterrizando en la espalda del tipo y cayendo arrastrado así. ¡Ah! Machete, sentiste unos cracks abajo de tus piernas. Espero que no hayan sido mis piernas. No, son las de él. Son las de la espalda de él. Sigue vivo. Tiene un montón de huesos rotos y se queja. ¿Qué va a hacer? Puedo sacarme la punta y clavársela. Sí. O sea, Machete, la justicia poética. Sí. Saca la punta de la saeta y la clava en su cráneo. Aquí te la devuelvo. Y te mira así. Y muere. Y en su mano tiene una foto. No. Estaba en el mismo asado que nosotros. Son dos amigos. Era el chico mayor así. Bien, tienen la caja, incendiaron unos autos. Una pregunta. Un científico saltó por la ventana. Sí. ¿Lo vemos? No parece estar a la vista. Bueno. Digo, ¿están todos bien? Sí. Machete tiene un agujero en el pecho sangrado. Sí, sí. Ya vamos a curar eso. Tiene dos agujeros en la nariz. Yo estoy totalmente todo lleno de cosas con creo que ya no tengo... No la siento. De todos quemados, una costilla rota, vidrio por todos lados. Digo, vamos al auto. Hay que largarse de aquí. Punto de extracción. Bien. Se suben al auto. ¿Quién maneja? Jason. Está bien. Es el conductor designado. Arranca. Perdón, antes de arrancar, abro el baúl y lo saco a la cosa. Sabandija. Sí, digo, si alguien pregunta, Lucas te envió. Y se queda ahí atado. Arrancan hacia el punto de extracción lo más rápido posible. Casi al amanecer. El punto de extracción es ese barco. Se tienen que subir y los va a llevar al cuartel, a donde tienen que ir ustedes. Los recibe un camarada que los saluda, les indica dónde descansar y que un médico va a revisar sus heridas pronto. No sin antes decirle, buen trabajo, muchachos. Solo cumplimos con nuestro deber. Y con eso el barco zarpa en el amanecer hacia el horizonte. La misión exitosa, ¿sí? Mientras estamos en el barco, le digo a Jason, tercera cosa importante, siempre sigue tus instintos. Buen trabajo, muchacho. Digo, Jason, y lo de la mano. Ha sido un honor. He aprendido mucho. Jason, vos estás ahí. Mirás la caja. Es interesante la caja. ¿Qué? Muestra el paquete, a ver, ¿qué es lo que tiene? El barco zarpa. Ustedes revisando la caja. Les curan las heridas. Y unos días más tarde vuelven al cuartel. En el cuartel lo está esperando, sonriente, con los brazos abiertos. Venga. Y los lleva a la misma habitación en la que ustedes estaban antes. ¿Tienen el paquete? ¿Lo tienen? Sí, aquí está, Jason. Jason, vos Haceme una tirada de ladrón. Denme un segundo. Se viene el plot twist. Sí, sí. No la vimos venir. No la vimos venir. ¿Aló, aló? ¿Estás ahí? Aló, aló. Sí, sí. Tengo problemas de micrófono. Te escuchamos. Te escuchamos bien. Todo perfecto, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Qué tirada, perdón? La de ladrón de guante blanco. Bien. Cuando están entrando, Jason estuvo revisando esa extraña caja tecnológica durante todo el viaje, tratando de descifrar qué era. Parecía un gran cubo Rubik's extraño. Y en el último momento, cuando cierran la puerta de atrás de ustedes, este general, queriendo recibir el paquete que traían, Jason abre la caja, que se desarma, y adentro hay bolsitas, todas con un polvillo amarillo, separadas, iguales, con un reloj de arena medio disuelto. Y la cara del general se cae al suelo. ¿Qué hace? ¿Lo rompimos? Quiero que tire Kowalski baje militar. ¿Qué es esto? Ay, no. ¿Alguien más tiene baje militar? Yo. Por favor, Machete, sálvame. 16. Kowalski no sabe qué está pasando. Hay algo muy raro, pero Machete identifica instantáneamente qué está pasando. Sabe sí, que las misiones ocultas de este estilo suelen ser más personales que gubernamentales. El tipo los mandó a traer esta droga. Sin que ustedes lo sepan. Algo altamente ilegal. ¿Pero arruinamos la droga? ¿O no, me equivoco? No, está ahí. Pero se dieron cuenta que está. El tipo los mira. Digo, mi trabajo era traerlo. Sí. No saber qué había ahí. Yo no vi nada. Y lo mira Jason, muy intenso el general, con los otros dos veteranos diciendo que no iban a decir nada de lo que acaba de pasar. No diré nada. Ahora, justo me acabo de acordar, sabe que las universidades están cada vez más caras y pues mi niño, tal vez lo que nos pagaron podrían, no sé, algún tipo de arreglo, un poco más. Sí, está bien, está bien. En vos puedo confiar. Olvídate de la playa del Perú 2. Pero este pibe no. Y Machete le señala a Machete su arma con la mirada y le hace así. Volteo a ver al chico. Volteo a ver al con cicatrices curadas ahora. Sí. Jason. Y digo, yo respondo por él. Y le vuelve a mirar a Jason. Y lo mira a Kowalski. Saben que hay algo en estas misiones que no me gusta a mí. Y es dejar cabos sueltos. Y mete la mano y saca una pistola. Cuando saca eso, quiero sacarle el machete de Machete y se lo quiero clavar en el estómago. Tirá los acordes. Baje militar por eso. Baje militar. Le digo en el oído, a mí tampoco. La sangre le sale de la boca, mirando sin entender lo que está pasando, viendo cómo toda su carrera se desmorona por culpa de un estúpido. Ese no es ningún estúpido, es nuestro compañero. Cae en una silla derrotado y muere. Ahora el grupo se llena de preguntas. Hay un general de alto rango muerto frente a ustedes. Una caja con droga extraña que no vieron. Una misión oculta de la que nadie tiene registro. Invadieron un país sin permiso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? No lo sabemos. Pero... fin. Te pido, le digo, Machete, me gustaría que fueras el padrino de mi hijo. Le vamos a poner Machete Junior. Machetito. Y Machetito. Machete Junior Kowalski. Machete te voltea a ver mientras estaba guardando las bolsas de droga en la entrepierna tan rápido como podía. Kowalski, lo acepto, pero tenemos que salir de aquí. Pues claro, claro. Ahí sacamos el lanzallamas y robamos un tanque. ¿Qué le pareció? Buenísimo, bueno, me encantó. Muy bueno. Estuvo re divertido. La verdad que ustedes instantáneamente agarraron de qué se trataba todo esto y tomaron control de la historia. Entre más loco, más. Sí, mientras más loco, mejor. Todas esas tiradas, chicos, ¿qué pasó? 15, 16, 20. Están tirando dados de 6 caras. Hubo algunas buenas y otras que te digo que al final medio que... me gustó mucho. Yo, la verdad, lo re disfruté. Muy copado jugar con ustedes. Hubo un montón de escenas. Ya arrancamos con eso de redirigir el tiburón. Porque digo, Kowalski iba... Lo veía Machete, que era como este ídolo. Era la leyenda, claro. Eran dos machos alfa y tenían que ir superando. No, eso estuvo muy bueno. Muy bien. Jason, ¿cómo le llevaste a cabo? Era un idiota, pero es re útil. Ay, no, y Machete siendo malo, siendo badass todo el tiempo. Lo de la flecha en el pecho fue genial. Que le salía el humito. A mí me mató lo del cuando al primer guardia que le hizo así con el cuello. Sí, me sorprendió. Eso es increíble. Esa es tu familia. Matamos a toda la familia. Sí. ¿Sí? Era una generación de brutos. Sí. Y un montón de problemas para Lucas. Que no estaba haciendo nada, estaba en un recital, le robaron el auto. ¿Y el Luca este era alguien o era...? No, era el dueño del auto que se iban a robar. Claro. Yo tenía preparado una persecución, como vieron. ¿Le gustó lo de las animaciones eso de ahí en Revenge? Sí, estaba muy bueno. Estaba muy buenas. Hoy me di cuenta que se pueden poner GIF, no sabía. Así que se terminó. Así que bueno. Chicos, fue un gustazo, la pasé espectacular todo el tiempo. Nosotros también. Gracias por invitarnos. Es muy buena. ¿Hay algo que nos quieran decir como para cerrar ustedes? Ramsés, ¿vos tenés algo que decir? ¿El líder espiritual? ¿Sí? Yo creo que tenemos que abrirnos más a otros sistemas de rol. Sí. Porque honestamente no pensé divertirme tanto con un sistema tan sencillo. Sí. O sea... Fue emoción cada momento, cada tirada, cada acción, sin quebrarme tanto la cabeza. Es quiero hacer esto. Sí, bueno, son sistemas que te permiten imaginar y dejar la imaginación fluir. En cambio de que yo, D&D u otro sistema en donde las reglas de combate son más rígidas, acá es imaginar lo que vos quieras y eso está bueno. Libertad. Sí, eso está muy bueno. Además, una de las cosas que tiene cuando estás jugando mucho D&D y venís a un setting moderno, te cambia mucho todo, digamos. De repente hay autos, hay sí, celulares, armas, electricidad. Claro. Pero bueno, espero que les haya gustado el sistema. Es muy fácil, es muy sencillo de usar. El manual está en español, clave. Así que, bueno, a las personas que están mirando, espero que les haya gustado. Vi un montón de gente en el chat pasándola de fiesta. Había mucha gente. Yo quiero mandar saludo también al Capi, que es el que hizo hoy más temprano el video de la presentación y todo. Lo vamos a linkear al video. Agradecerle que no me cortó la luz también. Así que bueno, lo vamos a dejar con el outro y seguro le vamos a hacer reír a alguien. Muchas gracias por acompañarnos, esperamos que les haya gustado el one shot de Happy Hour de Guayo. Chao. Gracias a ustedes. Chao. Nos vemos.